Was my first love, and it will be my last. Music of the future, the music of the past, the music of the past. Music of the Muy buenas tardes, noches, amigos. Y sí, sí, digo buenas tardes, noches, porque aún no he cenado. Y hoy ha sido de esos días que aún no he cenado. Estoy esperando a ver si me traigo de cena, pero no cuela. Lo digo y no cuela. Mira que lo intento. Lo intento y lo seguiré intentando. Bueno, bienvenidos, amigos de FTV. Bienvenidos a nuestros amigos de F Radio. Bienvenidos a nuestros amigos de Facebook Live. Ya sabéis, podéis seguirnos por nuestro Facebook Live, Universe Fire. Y disfrutar de nosotros también con ese Facebook Live. Bueno, hemos vuelto con más fuerza que nunca. Ya sabéis que a mí me gusta más estar aquí detrás de la cabina, más que meterme allí de lado, que parezco que... Bueno, sin comentario lo que parecía. Voy a hacer mi reflexión, que hace tiempo que no hago una reflexión. Mi reflexión es... ¿Las fallas 2018 cambiarán algo? No digo más, ya sabéis por dar los tiros, supongo que algo ya os venís saliendo los compañeros. Así que vamos a saludar a nuestro Jorge Javier Vázquez particular, Quique Talón, buenas noches. Quique Javier Vázquez. Quique Javier Vázquez. Sí. Esto es un poco deluxe también. Ah, sí, deluxe. Universe Fire Deluxe. Sí. Creo que deberíamos de hacerlo así, ¿no? Molaría. Están cerrados los demás micros. Según voy presentando, voy abriendo el micro. Así que no esperé, o sea, esperar que hoy no voy a dar un paso hasta que no eso. Bueno, cuéntanos cómo va la cosa. Pues, ¿has quedado a gusto o aún puedes decir más? No, ya me queda a gusto. O sea, que no. Yo te dejo que digas más cosas, ¿eh? Ya lo sabes, que no me corto, ¿eh? Hola, Pablo. Ya voy a la confección. Bueno, ahora saludamos a los de Facebook, no te preocupes. Sí, me queda a gusto y yo creo que si no lo entendió, pues yo si quiere le hago un croquis. Hazle un croquis. Yo te hago un croquis así con un este, pero bueno. Y que el chocolate te lo tomas tú, porque yo no quiero. Bueno, después de ese momento el chocolate te lo tomas tú. Vamos con JJ, buenas noches, compañero. Buenas noches. ¿Cómo va la cosa? Bien. ¿Hoy tienes alguna cosita que decirnos? No, hoy no va a haber noticias, pero como me han dicho que hay un montón de debates. Hay tres debates, tres. Y yo tengo que deciros unas cosas de la iluminación, de esas iluminaciones brutales. Yo tengo que contar cosas de aquella zona.
pues de esas iluminaciones parece que hay cierta prohibición este año para que esas cúpulas que antes hacían, pues parece ser que ya no se van a poder hacer. Algo de eso me han dicho, algo de eso me han dicho. Luego lo hablamos. Bueno, con el micro amarillo tenemos a Paula Zaragoza, Fallar Mayor de Montilivete. ¿Te falta algo más por decir? Colaboradora. ¿Se te dio bien en Spotchobe, me han dicho? Sin comentarios. Las pulsaron de payasos, payasos de la tele. Bueno, muy buenas noches a todos. Y que le den poquito al que está allá atrás. Merche, hoy se le ve. Sí, Merche. Hoy se le ve. Hola, Maite. Bueno, ahora empezamos a saludar enseguida. Y bueno, vamos a... Bueno, alguna cosa que comentarnos, Paula. Este fin de semana ha estado bien la cosa, no ha ido bien, ¿has hecho alguna? Cuéntanos, porque creo que has cumplido añitos. Bueno, no hablamos de eso. No había otra cosa que nombrar. No hablamos de esa cosa, no te preocupes. Luego hablaré, porque evidentemente todo el que cumple años hay que decirlo, ¿eh? Aquí... Pero creo que ha cumplido los míos, entonces tampoco. Sí, luego lo contamos. Cerca. Luego lo contamos, va. Yo quisiera tener los tuyos. Bueno, vamos a saludar. Yo menos. Vamos a saludar a Silvia. Silvia, buenas noches. Sergio. Se te oye la primera. Se me oye la primera. No puede ser. Qué raro, ¿eh? ¿Verdad? Es que año nuevo. Micro nuevo. Es el mismo. ¿Sabes lo que pasa? Que como no han venido a grabar, o sea, estuvieron grabando los de deportes el otro día. Claro, no está y cerrado. Cuando viene, además le metí un carchofa al de deportes. Un saludo a nuestro compañero Cristian. Le metí una bronca, digo, tío, no me cierres los micrófonos. Digo, porque cada vez que me cierras el micrófono, Silvia, que se pone ahí, siempre lo tiene cerrado. Tiene la puñetera. O sea, no es la culpa de Sergio. No, es la culpa de nuestros compañeros de deportes, pues que no les da tiempo a hacer. Bueno, compañeros de deportes, no me cerréis el mundo micro. Luego me dicen que no me oyen. Mundo, me estalla, no hagáis esas cosas que luego me estalla ella. Eso. Es muy mal el chiste, ya lo sé. Ya lo sé que es muy malo. Pero bueno, va, déjalo. Pero a ver, año nuevo, chistes malos. Eso. Bueno, contarme. ¿Alguna noticia, alguna cosita de los sectores? Quique Talón, creo que tenemos algo de noticias de por tu sector, ¿no? Cuéntame. Pues mi sector, bueno, pues el pasado viernes fue la presentación de bocetos de la falla de carteros. Y nada, estuvieron. ¿Quién lo presentó? Yo. Claro, soy presentador, Quique Javier Vázquez, pues es lo que tiene. ¿Quién lo organizó? ¿Quién lo organizó? ¿Organizado? JJ y Celia. Madre mía. Sí. Si y es bueno, que no lo comemos todo aquí. Sí. Bueno, ¿qué gusta comerlo? Se presentaron los monumentos para el 2018, que es, bueno, buscando el tesoro infantil. Uh-huh. Y el mayor. ¿Lo habéis encontrado? Se encontrará. En fallas. Y el monumento mayor está basado, bueno, es Alicia en el País. Se verán cosas de Alicia en el País de las Maravillas, pero se tratará más de Alicia en el País de las Pesadillas. Oh, qué bonito. Con la política, todo eso. Pero la verdad que está muy chula. Y bueno, y el año pasado ya nos llevamos el octavo premio de sección en la mayor. Y bueno, a ver este año si hay la misma suerte. Y el domingo por la mañana, sí. Bueno, el sábado por la noche hubo un concurso de karaoke. Me ha hecho a mí gracia el sábado. El sábado por la noche fue el concurso de karaoke de la agrupación. Que bueno, uh-huh. Estuvieron ahí representándonos a nuestra falla. Y el domingo, casi ganamos. Sí, casi, ahí estuvimos. ¿A cuánto quedasteis? Es que no estuve, no lo sé, pero casi ganamos. Eso es lo que me han dicho. Vale. Y bueno, luego fue el domingo por la mañana tuvimos la presentación de bocetos de todo el sector. Ahí estuvimos todos, nos hicieron vino Daniela y su corte, ya que uh-huh. en nuestro sector tenemos dos nenas, Paula y Aitano, besitos de aquí a las dos. Y el domingo por la tarde pues fue la merienda de la agrupación. Que estoy súper orgulloso que le dieron el tercer premio a mis niños del playback. Ah, ¿sí? Y no sé qué premio, sé que tuvieron dos premios más. ¿Para ellas? El tercero también. Y el primero de Belén. Y el primero de Belén, claro. Ah, muy bien. Pero o sea, hubo premios. Yo estoy súper contento con el tercer premio de infantiles del playback. No, menos mal, si lo has montado tú, hijo. Gracias. Quieres, que tú también. Sergio Blanco nos está viendo, un saludo. Sí, ¿verdad? Qué majo es ese chico. Y Carmen Torres Gauguet también nos está viendo. Un saludo desde aquí. Bueno, cuéntame. Contarme. Esta semana hay que decir que hemos vuelto Quique Talón y yo a nuestro maravilloso puesto en Radio. Bueno, yo volví la semana pasada ya. Bueno, pero más de seguido nosotros dos juntitos. ¿Cómo te gusta? Qué me gusta. Un saludo muy grande también a Maite Rosselló, que nos acaba de escribir. Pues eso, que directamente volvimos a Radio Sport, volvimos a dar noticias falleras que ahora mismo daremos aquí también, o sea que no nos vamos a quedar cortos. Así que, ¿te acuerdas de dónde saqué las noticias? Ponte a esa... No me acuerdo, o sea, que saco la...
Esa página que te comenté el otro día, te lo mando por privado por Facebook, no te preocupes. Vale. Esto se llama Te pillo en directo y ya está, muy bien. Total, cabri. ¿Qué? Por no decir aquí te pillo, aquí te mato. Siempre, totalmente. Siempre. Bueno, hay que decir que hoy vamos a hablar de tres polémicas, dos de ellas evidentemente que están muy en el candelero, que son los dos de los debates que vamos a poner, más uno extra, ya sabéis que a mí me gusta hacer. Y vamos a hablar de la mujer en el mundo de las fallas, los monumentos en este caso, que luego lo haremos largo y tendido. Mira, Pablo ya está diciendo, ya sé sí. Cuando ha dicho lo de los debates. Porque hay que decir que hasta que en el momento que se sientan, y yo digo los debates en directo, ellos no saben nada. Además, te el único debate que se dice antes, os lo digo para que lo sepáis, el único debate que se dice antes es evidentemente cuando tuvimos el de los playbacks. Ya está. El resto no sabe ninguno de los compañeros. Lo digo más que nada para que no les preguntéis de qué va a ir esta semana el debate. El resto de debates no. Es como cuando estás en la falla de charreta en la puerta, ¿qué tal? Jiji, jaja, que no sé cuántos. Y aparece el vecino que te tira el pozal de agua fría congelada y te pilla totalmente de sorpresa. Pues así son los debates. Hola, Lejía. Aquí. ¿También tenéis de esos allí? Sí, también. ¿Lo tienes en privado? ¿Qué? Vale, pues eso, que directamente los debates ya sabéis cómo nos gusta hacerlo a nosotros, nos gusta sorprender y evidentemente pues hoy hemos sorprendido un poquito a los compañeros con toda la actualidad que hay esta semana que estamos viendo, que es mucha, porque luego hablaremos de todo. Estáis mirándose en la tele, qué monos salís, ¿eh? ¿A que sí? Estáis monísimos todos, ¿eh? Estáis en la tele y en Facebook Live. Por cierto, ¿qué te parece? ¿Quién quiere hablar primero con los compañeros, nuestros amigos de Facebook Live? Porque hay que saludarlos, vamos a saludarlos. ¿Qué talón quieres saludarlos tú? O porque como estáis todos ¿a en todos? Facebook Live, hombre, claro. Pues nada, saludamos. Todos metidos, por eso lo digo. Saludamos a Aida, nuestra compañera Aida, por supuesto. Que ahora la llamaremos luego, que no se preocupe, que la vamos a llamar. Un besazo enorme. A Silvia Martínez, no sé si suena. Suena un poco, sí. A Les Rueda Martínez, que bueno, está viéndonos. No sé si nos imagino que siga viéndonos. Paula Martínez, Victoria Yepes, a Esther Delgado, un besito, a Trafi Vergar, Trafi. Sofía Palmero Bravo, Paula Zaragoza, no sé si os suena también. No, sí, una pesa. Concepción de las Olmos, Pablo, ay, que sabes quién es. Pablo, un beso desde aquí. Maite Rosselló, un beso, abrazo, amén. De todo. Carmen Torres Lauet, un besito desde aquí. Nuestra carrera particular, mi madre sabe por qué. Yo no, ¿lo explicáis? No, por un nuestra francesa particular. De la falla, que bueno, el año de mi madre me la pusimos de Rafaela Carrà y está el cual tiene el pelo igualito y bueno, en nuestra carrera particular. Hizo un espectáculo. A Cande, Cande también es de esta falla, un beso enorme. Y Aida Piñero que nos manda besos porque nos quiere mucho. No sabemos quién es. Aida, no sé quién eres. Conocida. Yo sí que voy a mandar un par de besitos, ¿vale? A Miguel Ángel García, que es un amigo mío, que hace muchos años que no nos vemos. A mi tío Juanjo. ¿Lo está viendo? Sí, sí, lo están viendo. De mi tío Juanjo, otro para él, y a Manuel Ibáñez, otro amigo, además de medios, muy querido medios? También. ¿Es de medios? Bueno, del mundillo. Es del mundillo. ¿Es del mundo de las fallas o no? No. Ah, vale. Fuera de fallas. Mejor. Pero si no, vamos a ver. Las fallas... Yo el resto no lo sé todavía al 100%, pero yo tengo vida fuera de las fallas. Ah, ¿tienes vida tú? Sí, mucha además. No me lo puedo creer. Haces bien. Tengo mucha vida. Bueno, pues yo voy a seguir, ya sabéis que a mí me gusta que la gente nos vea por Facebook y voy a hacer, pues como hago siempre, un poquito el momento, buscamos televidentes, voy a invitar a la gente a que nos vea. Bueno, ya sabéis, si queréis vernos tanto como por la televisión, como por Facebook o como por F Radio Valencia, la 98.2, y por la web www.fradiovalencia.com, perdón, esa es la tele, podéis seguirnos también por nuestras redes sociales y, evidentemente, pues continuar con todas las noticias falleras que esta semana tenemos poquitas, porque hay que decir que esta semana hemos trabajado poco, no nos han dado muchas, nos han dado mucho la lata, las cosas como son, y solo tenemos un par de noticias aquí, que Quique, por favor, Poquitas, tú lo has dicho. Empieza. Pues ahora es cuando me encuentro a mí mismo. Bueno, saludo a Jesús Montesinos, que dice que nos ve por la face, si te la veo. Por el Face. Jajajaja. Ja, ja, ja.
¿no? Se supone que ha metido ahí un dedito donde no debía. Un beso, bueno, un besito también a Carmen, a Carmen Dolores López Torres, que bueno, también un besito desde aquí, muchas gracias por vernos. Y bueno, hay que decir, bueno, pues que ya está presentado el Turista Fallero. Ah, bueno, y cuéntanos, la, cuéntanos. La revista, bueno, que ya está presentado el la portada, digamos, uh-huh. Y ha sido realizada por el artista fallero Miguel Santaolalla. Ah, muy bien. La verdad que a mí me gusta mucho. Me gusta muchísimo porque yo así a simple vista se ve que bueno, ya que somos patrimonio, ¿no? Ah, somos pero somos patrimonio. Sí, somos patrimonio. Luego bueno, hablamos pues sale, de ese tema también. Va, venga, hace tiempo que salen los hindús, sale americano, sale en el que se asusta por la magleta, sale un chico de color, sale el chino, podía faltar el chino, por supuesto. De color, ¿no? Negro. Bueno, sí, un chico negro, un chico de color. Me está diciendo Jesús que se ha presentado la portada, no la revista. Pues la portada, portada la perdón, portada. Jesús. La portada pone, pone la portada. La portada. Pone la portada. Detrás de ella hay una revista, pero vale, la portada. Es verdad. Bueno, también le han dado la falla a la Media Avenida de Francia, premio de las artes Vicente Montfort. Uh-huh. Y bueno, se le han dado, así encuentro el nombre. Nacho Fresnel. Nacho Fresneda. ¿Y cómo se lo sabe aquel? Pues ha salido en el Ministerio del Tiempo, en Hospital Central, no me acuerdo de más. Ha salido muchas series, ¿ves? Además también ha salido, además también estuvo en la película, si no se acuerda, no sé si se acuerda, pero no, supongo que no, en la película más de 8 millones de discos vendidos de él, Los Mojinos Escocios, se llamaba así la película, No va de cuña, se llamaba así, más de 8 millones de discos vendidos, que fue una película de humor que hizo el grupo musical Los Mojinos Escocios y la verdad es que hizo de guarda de seguridad y yo me lo pasé muy bien con él. Sí, hacía de moro, 8 millones de espectadores no creo que tuviera. Hombre, no te creas, tuvo gente, tuvo gente la peliculita, yo la vi, o sea, yo fui al cine a verla, o sea, imagínate, fue un... Es que con su gusto... Si son buenísimos. Cinematográfico, no sé yo, ¿eh? ¿El mío? Sí, claro. El mío es bueno. Pues no sé yo, con los escocíos estos. Hombre, perdón. Los escocíos estos que dices tú, para mí son brutales. Son uno de los cantantes revelación. a nivel vocal. Por cierto, voy a hacer unas preguntitas. Vale, luego dicho... sigo. Sí, pero, luego pero sigue. Pero fáciles, ¿eh? Sí, me han dicho que os pregunte directamente, ahora que estamos aquí. ¿Quién te ha dicho eso? Ah, eso son cosas por mías. Por privado. Te han preguntado. Mías. Así que pues yo voy a... Así que voy a preguntar, así. Es lo que tiene. Cuando la gente pregunta por privado, pues yo aprovecho y evidentemente pues me aprovecho de que me lo digan. Me han dicho que os lance a la mesa si os ofrecieran ser jurados, ¿de qué os gustaría ser? Playbacks. Vale, venga. Yo de varias cosas. Pues dilas. Pues de playbacks. Lo único que te digo, que la persona que me acaba de escribir es de junta. Bueno, vale. Pues yo me encantaría ser de playbacks, o sea, sería uno de mis sueños, ¿no? Ser de playbacks y de monumento. Yo de la corte. Yo de la corte de la Fallera Mayor. Playbacks de la corte de monumento es lo que me queráis dar. Directamente. No, pero yo creo que aquí nos apuntaríamos a lo que nos echan en fila, realmente. De monumento me encantaría, bueno, los monumentos me encantan, pero tengo que decir, si me van a elegir, ¿qué prefieres, de monumento o de playback? O sea, no te iba a decir de playback, pero que se me diera la oportunidad de monumento, clarísimo. Vale, que iría, que os decantéis por uno, me acaban de decir. Playbacks. Corte. Corte. Playbacks. Playback. Pues ya está, playbacks y corte. Y he hecho playback también, ¿eh? Pues ya está, playbacks. Ya está. Bueno, pues ya está, lo dejamos ahí. No, no sé por dónde van los tiros. Aida de jurado de Cortés. Sí, 3 y 3. Porque de playback se ella, pobreta. No, que se los ha estudiado, que yo me encargué de que se los estudiara, Aida. Pobrecita de playbacks, la pobre. Tuvo un caca melabellado. Que era ni normal, pobreta. El primer día estaba. Miraba. Dime. Bueno, un beso desde aquí a Edu de Sagunto. Un beso desde aquí. Gracias por vernos, Edu. Ah, mira, pues nada, un saludo, Edu. De verdad, un beso. ¿Qué querías decir? Nada, eso. Ah, el beso, vale. Digo, ¿puedo decir una cosa? Digo, dime. Sí, me lo sostuve. Ahí va. Doy fe que a las 2 de la mañana la pobre pidiéndome el ordenito. Qué lástima. Pobrecita. Aquí, por aquí, Sergio, tenemos ya a tu amiga Merche, que nos dice buenas noches, equipo. Ah, Merche. Sí, Merche. Sergio. Hoy se le ve más, ¿eh? Sí, Sergio, siempre tan guapo. Correcto. ¿Eso quién? Uy, no lo acabo ¿Eso de ver. ¿Eso Merche? ¿Cómo me quieres, de verdad? Ahí va, pero el año que viene no los veré. El año que viene los verás, la cabrita.
Los verá, claro. Mira, y Jesús Montesinos se supone que nos está diciendo que ser jurado de Fallas es una experiencia genial. Ves. Eva también nos está viendo. Un besito desde aquí. Eva era de nuestra falla. Morán. Eva. Hola, y un Eva. Besito a las chiquis. Eso, Alba y Nayeli. Collons, hijo, ¿cuánto? Marisa, a Marisa, que hoy estoy más contento, más guapo, más espléndido, más divino, más de todo. Pero eso lo dices porque estás en el rincón y no te ven. El año que viene, me parece que estamos a la vista los cuatro. El año que viene, sí, nos va a dar una lección de playbass, Aida. Que vamos. Ah, lo acabo de decir. Vamos eso. A temblar. No se lo cree ni nuestra ella. Compañera Ross, jurado de monumento. Ah, también está. Bueno, hay que decir. Vamos a hacer el llamamiento ya que nos está viendo Ross. ¿Vale? Un llamamiento. La semana que viene te queremos aquí y nos cuentas tu experiencia como primera presidenta de Falla de Valencia. ¿Sí? ¿Os parece bien? Y le hacemos una perfecto, entrevista. Claro. Yo lo he dicho, pero ya quiero que lo ya pude confirmar directamente, confirme. Menos mal que no tengo gazapos en este programa. Confirmamos. Esto es como el verbo tú confirmas o confirmo. Ellos confirman, nosotros confirmamos. Joder, se nos está yendo. A sus órdenes, jefe. Marisa hoy ya se ha destapado, Menos mal que el otro día estaba rancio, Quique. Es verdad, lo tengo que asumir. Hoy soy yo ya. Sí. Me faltaba el chocolate. Ross, a sus órdenes, jefe. Pues aquí estará. Ross, próximo martes a las 9 de la noche en los estudios, que tú ya sabes venir perfectamente, Que además hay que decir que hasta hace poquito estaba repitiéndose el programa. Y que me presente su casa. Que a mí no me la enseña todavía. ¿El estudio? Claro, su casa está ahí. Pero ella me tiene que enseñar. Está ahí fuera. La cocina, el baño, estas cosas. Ah, vale. Yo soy que todo. La semana que viene viene. Vale. La semana que viene viene porque viene. Pues la va a liar, porque quiere decir que nuestra compañera Ross la lía, que lo sepáis, que la va a liar aquí. Que la líe. Y que bueno, que nos cuente tu experiencia como presidenta de Falla, que para mí es una cosa que me la ha contado un montón de veces, pero yo quiero que los amigos televisores. Yo fui fallera mayor con una presidenta. Hombre, pues. Y no sé si fue antes o después que Ross. No, Ross fue la primera. Y yo soy fallera mayor de una presidenta. Bueno, pero tu presidenta ya lo hemos intentado que venga un par de veces y aún. Pobre también, es que con el pelo que tienes, hasta arriba. Yo a Bea, que es tu presidenta, yo la tengo mucho cariño, pero es hay que estudiarla. Yo creo que el día que Bea fallezca, sea mucho, ¿no? Dentro de muchos años, yo creo que su cuerpo tiene que donar a la ciencia. Qué cabrito eres. Pero solo para que investigue por qué tiene ese de en la presentación de presidenta ahí de perdona, fue espectacular el momentazo, como dices tú, foto, pero bueno. Manu, habla, aquí tienes que contestar tú, guapo. ¿Qué pone? ¿Qué Manu Aguado? A mí, como no me invitáis... Tú ven cuando quieras, Manu, él sabe dónde están perfectamente los estudios, se los conoce un poquito, ¿eh? Manu, ya está claro, salgo de la academia, café y nos venimos, ya está. Y Jesús Montesinos nos dice que en qué año fue María Rosa. Pregúntale a ella. Ross, ¿en qué año fuiste? Pero yo creo ya hace años. Pero hace muchísimos pues años, fue de las pioneras, o sea que. A mí me lo dijo y me vas a matar, Ross, que no me acuerdo, gracias. Yo no me acuerdo, pero bueno, como sé que nos está viendo, que le conteste. Bueno, vamos a seguir con las noticias falleras, Quique Talón, así que conteste. No hay muchas, como tú has dicho, pero unas poquitas que hay que decirles: la falla Ripa, la Beneficencia y San Ramón, la presentación de proyectos 2018. Y en la tarde, bueno, el viernes por la tarde, 12 de diciembre, tuvo lugar la presentación de bocetos de la falla Ribesan. Que es normal que la corten, porque aprenderte la falla Ripa, la Beneficencia de San Ramón, pues cágate. Entonces podemos ver en las imágenes que la falla, no sé si es la falla infantil, creo que es la falla infantil, es el caballo de Troya. ¿Te suena, Silvia, el caballo de Troya? Sí. Vale, y luego la falla, es que no es infantil o mayor. ¿Tú cómo la denominarías, JJ? Un truño. Bueno, ver, continuamos para bingo. No lo sé, pero ¿cómo denominas esta falla? No se ve nada. Pero no se ve en medio. ¿Eso? ¿Un caballo de Troya? No, esto no sé si es la grande o la infantil. Es el caballo después de caerse, pero no. No será el jinete. Pero no. Yo diría que después de la tiene quedada. Pinta, pero está chula la falla. Está chula. No sé qué, si es la infantil o la grande. ¿Eso es una falla de este año? Sí. Esa es de la falla. Espérate que te diga el nombre porque es muy largo, no me acuerdo. Falla Ripalda, Beneficencia y San Ramón. Y amén.
la falla Ribesán. Pues no sé. Y luego, bueno, pues continuamos con las fallas Barris del Carmen, que ya han presentado sus bocetos para las fallas que formarán la agrupación de fallas del barrio del Carmen. Perdona que te haga un inciso, un inciso que me parece que están los bocetos expuestos en lo, en las cristaleras del mercado de del Carmen. Me suena, porque pasé el otro día por allí y vi los bocetos en las cristaleras. Están. Por están, lo que ¿verdad? Estoy viendo, por lo que estoy viendo, están bastante chulas. Está la de la Jordana, por supuesto, el Carmen, como no. Y bueno, siempre Blanquerías. Blanquerías también. Sí, está. También están el barrio del Carmen y la verdad que están chulas. Yo sí que veo que, por ejemplo, en mi sector el otro día sí que me di cuenta que ya lo hablé el, ayer. No, la del mercado la del mercado central no tendrá boceto, ¿no? Pues mira. Pues no lo sé, míralo a ver. Creo que firmaron el otro día con Pérez Baenas por el. A ver. Han tenido denuncia con el artista y el artista ellos. La pues ya puede correr el pobre ya. No, pues si han contentado a Pérez Baena, vamos, que la tendrá ya a medio hacer. O hecha. Lo dejo ahí. Creo que no hay, falla de la del mercado. Claro, porque hace escasamente. No, está la Jordana, rompieron Plaza del Furs, la Jordana Infantil, Santo Tomás, Osta. ¿Oh? Uy, por Dios, perdón. Carrer de Baix, Hostal de Morella, la Infantil de Morella, Marqués de Caro, Doctor Chiarri. Uy. Plaza del Arbre, de Adjacent. Portal de la Baidina, Salines, de Adjacent. No está. Plaza del Ángel, hay muchas plazas, pero no del mercado. Creo que no me suena no a mí. Está. A ver, será, pues no tardarán tampoco mucho en presentarla. Pero lógicamente, si han tenido ese contratiempo, pues. Bueno, vamos a conectar con nuestra compañera Aida, así que Aida, prepárate. Mira, sigue leyendo mensajes porque creo que han habido, mientras estabas ahí contando noticias falleras, han habido mensajes, así que por favor, señor Talón. Voy, señor Blanco. Mi señor Talón, ¿eh? ¿Cómo queda? Uy, espera. Vale, pues Jesús, te contesto. El primer año en que por fin se hicieron los censos de hombres y mujeres conjuntos. No te contesto todavía. Verónica, un besito desde aquí. María Rosa, eso fue en el 2002, me pone Jesús, y María Rosa, tengo que mirarlo, hace muchísimo, fue el año anterior, al follón del Pilar, de la falla del Pilar, imagino que será. Juan Carlos García Baño nos está viendo. Y Jesús Montesinos le contesta que el Pilar ha tenido muchos follones. Jeje. No, Jesús fue antes. Sí. Manu, sí, tiene razón. Vicen Roca, un besito. Ros, como ese año te aseguro yo que no. Y Jessica Martínez Nieto nos está viendo, un besito desde aquí. Fallera mayor saliente de ingeniero. Bueno, pues vamos. Buenas, Ros, a ver si te acuerdas en qué año fuiste. Bueno, pues ahí tenemos a nuestra compañera ahí de la fallera viajera. Buenas noches, compañera. Hola, buenas noches. ¿Qué, ¿qué te pensabas? Hola, que no venías hoy, ¿no? Aunque ¿cómo no vengas. De menos? Ay, Dios mío, es que tengo mono de micro, como decía antes. Tienes mono de micro, hija de mi vida. Si es que nos tienes abandonados. Cuando nos, cuando estás mala, estás. Uy, se nos ha caído el teléfono, madre del amor hermoso aquí. Es que ya sabes, las cosas de... Mira, se nos acaba de ir la imagen y todo, ya va bien, ya va bien todo. Se me está acabando la batería y todo, imagínate cómo la estoy liando aquí. Bueno, ¿cómo va la cosa, compañera? ¿Cómo van estas dos semanas sin venir por la tele? Cuéntanos. Ay, pues nada, pues mucho lío con el tema de las fiestas, la verdad es que para arriba, para abajo. Marita la semana pasada con el tema de la gripe, esta semana he tenido que estar de viaje, vamos, la semana que viene estoy allí con mi sección y todo, vamos. Hombre, no pasa nada. Por cierto, nos tienes que poner en contacto con personas de tu agrupación, ya te contaré, ¿vale? Ah, vale. Ya te contaré, cuando vengas aquí ya te contaré. Bueno, ¿qué te parece que vayamos a hablar de las dos polémicas que están habiendo ahora? Porque ya sabes que últimamente aquí en Valencia no solo hay polémicas, no hay fallas, hay polémicas. Así. Sobre las mujeres y el tema de las fallas. A ver, bueno, no he estado muy al tanto de lo que se ha estado diciendo, pero bueno, realmente es verdad que el tema de las fallas, quitando que la mujer es, digamos que la que es fallera mayor y tiene un papel meramente decorativo, pues es verdad que en el resto de sectores, cuando me refiero a sectores me refiero a artistas falleros, que la mayoría, que sea que el 80% o el 90% son hombres, que en lo que son... A ver, te cuento. Salió una noticia, ¿vale? Y pone que el Consejo de Les Dones cuestiona la imagen de las mujeres en los monumentos falleros. Me refiero a eso. ¿Qué te parece? O sea, que por ejemplo, cuando salga una mujer en una falla, que siempre salen tetas,
sale desnuda, sale... ¿Qué te parece eso? Toda la vida de Dios. Eso es como el cómico que no tiene humor, entonces va a hacer el chiste fácil del chiste del sexo, de la gorrinada y de cosas así. Uh-huh. Entonces es un tema muy socorrido. Yo creo que hoy en día, bueno, hoy en día no, de siempre, ha sido lo fácil. Entonces es verdad que oye, o deberían dejar de sacar tantas mujeres de esa manera, o con un poquito más de ropa, o sacar también hombres en una tesitura. No, no, pero es que también sacan hombres en la misma tesitura, salen, también salen con el torso desnudo, lo que pasa es que como no es lo mismo, ¿no? Claro, pero, y les ponen bueno, pues, una piruletilla, parte, vamos, escucha, no minúscula. Escucha, que está hablando JJ. Aida. Y tú mira a los hombres que salen, los personajes, les ponen una pirulutilla, vamos. ¿Qué es una piruletilla? Pues una piruletilla. Una piruletilla. No, no, explica. Explícalo. ¿Qué es una piruletilla? Yo me he enterado. Todos nos hemos enterado. Pero yo quiero que me lo explique. Aida. Una pilulita. Una pilulita. Yo tengo que decir la JJ. Tamaño niño de 3 años. Perdona, que hay gente que la tiene así, de niño de 3 años. Bueno, sí. Escúchame, el año pasado Sergio y yo fuimos. Chicos, estamos en horario infantil. No, ya no. Ya no. Fuimos a la exposición del Ninot y Sergio y yo vimos un Ninot. De Perefuser, hay que decirlo, sí. De torero, y eso de piruleta, tenía tres veces piruleta. Pero eso quisiera él. No lo sé. No lo sé, la verdad. Pero eso. No, quiero decir, vamos a ver, esto yo creo que si la gente lo ve por ahí es un error, porque todo esto es sátira. Ah, sí. Y la sátira ha sido siempre igual. Sí. Para hombres, para mujeres. Bueno, es que hay un montón de gente que es que aquí llueve sobre mojado. O sea, nuestro queridísimo ayuntamiento, Generalitat, gobernado por la gente que lo está gobernando, pues quiere cambiar todas estas cosas que al final son más fascistas que los fascistas. Y amén. Sí, pero hombre, la variedad está al gusto, hay que buscar, hay que ver que la gente un poquito se rebane los sesos y que busque la sátira también de otras maneras, que saque temáticas nuevas, figuras nuevas. A ver si solamente van a salir mujeres, que no salen mujeres, salen mujeres y hombres. Y viceversa. Es que yo no le veo ningún problema. No, pero es que siempre es verdad que siempre es lo mismo, la misma temática. Cuando está una mujer, pues siempre sale prácticamente en bola. Hombre, yo te diría que no. Si quieres, hacemos un concurso hasta fallas. Venga, va. Vale. No veo. Empezamos a mirar ahí a ver las señoras o señoritas que salen, las que salen vestidas o desnudas. Yo creo que saldrán más vestidas que desnudas, probablemente. ¿Qué? Yo lo veo, ¿cuándo vamos? Sí. Si no, no te con esta polémica me veo a todos los artistas pintándoles vestiditos. No. Es un montesino, se está diciendo que hay mucha variedad y mucha temática cada año. Me parece, vamos a ver, esos institutos de la dona. Pues, Jesús Montesinos, llámanos, luego decimos pues el número que nos llame. Jesús. Pues yo creo que hay cosas más importantes que se tendrían que fijar que pues precisamente sí, que no meterse eso. Con una fiesta Jesús Montesinos, sátira, aquí tiene razón, dice, si quitamos la sátira, ¿qué pasa? Hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos quedamos, verdad? Uh-huh. Es que eso es verdad, realmente los monumentos y las fallas se basan en la sátira. Que se dedique más en atenciones sociales a es crítica de todo problemas, claro, sátira mujeres, crítica hombres, y claro. Si no, tampoco saldrían políticos, tampoco saldrían famosillos, tampoco saldría. Que nos quedaríamos. Lo que pasa es que lo de siempre. ¿Con quién nos metemos? Con el más pobre, con las fallas. Vamos a meternos. Pasamos de que se meta el señor presidente, ahora que se mete el Instituto de la Dona. Correcto. Bueno, pues muy bien. Me acaba de bloquear el ordenador este de bueno. ¡Yupi! De las noticias se me acaba de ordenar. Ahora, ya. Bueno, eso, lo que estábamos comentando. Entonces, Aida, ¿tú qué opinas con el tema? O sea, ¿opinas de que hay mucha... O sea, ¿aún deberían de haber más igualdad o cómo está el tema? A ver, cuéntame. Más que igualdad, es lo que te digo, es a lo mejor cambiar un poquito de temática, buscar otro tipo de sátira que no siempre es lo mismo. Da igual que ya, olvidémonos ya que sea hombres o mujeres, ¿vale? Que yo creo que es verdad que mirando, pues siempre se ven más mujeres que hombres y en esta tesitura. Pero yo creo que también podríamos buscar otra temática, que los artistas fallidos se agarraran un poquito los sesos y independientemente de que saques a Pérez Usted, o que saques a un político, o que saques a Ofelia, que se busquen otras temáticas, ¿no? Hay fallas que no sé, que hacen sátira o que hacen monumentos muy bonitos, ¿sí? Y no se le mete con ningún tipo de persona. Por ejemplo, la falla del Pilar, si no me recuerdo mal, los últimos años que la he visto, son fallas, es una falla muy bonita, con mucho colorido, muy llamativa, y creo que se mete un poco personal, si no me equivoco, me puedo equivocar, pero ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza la falla del Pilar. No lo sé, también imagino que depende de lo que cada uno busque en una falla. Si tú quieres ver algún momento y quieres ver algo, busca la sátira, pues evidentemente a lo mejor no te dirá mucho.
A mí me gusta la sátira, pero también me gusta que haya temática diferente, ¿no? Que haya a lo mejor algo un poquito más de creatividad o algo más artístico, no lo sé. Como todo, como gustan los colores. Hombre, eso está claro, compañera. Más cosas, voy a seguir preguntando, ¿vale? Ahí tenemos la polémica de les dones, evidentemente, hay una de las polémicas. Luego tenemos, ¿vale? Por ejemplo, que tú que has sido fallera mayor. Esto luego lo extenderemos, ¿eh? Luego nos extenderemos. Pues como Aida no va a poder estar durante todo el debate, porque hoy tenemos más llamaditas y tal a compañeros, pues evidentemente pues voy a aprovechar un poquito. Luego tenemos el otro debate, que será las juntas locales tendrán su propia gala fallera. ¿Qué te parece que separen las, en este caso, las fallas de la junta de la fallera de las juntas locales? Uf. Está pillado. A ver, yo creo que lo bonito de la galaga es que vayan todos juntos. No sé, pregunto. A mí me parece bonito. A ver, también es verdad que cada uno merece su respeto, y si lo quiere hacer por separado, pues oye. Claro, si todo viene a raíz de junta, por lo que he leído. Sí. Bueno, pues hombre, a lo mejor juntar, está escuchando, ¿cómo se dice? Está escuchando opiniones. En algún momento alguna junta local les ha pedido eso. No sé, que se pueda hacer la galaga por separado. A mí me gusta tal y como está, que van todos juntos, no sé, creo que es una gala muy muy divertida. Paula, ¿ya has ido o todavía no? No, aún no has ido. No, todavía no. El mes de febrero, ¿no? Final, sí, el último viernes de febrero. Ah, eso, correcto. A ver, a mí me gusta tal y como está, porque creo que también lo bonito es que va muchísima gente, muchísimas falleras de muchas fallas, entonces creo que es interesante, creo que me gusta así, ¿no? Que es a lo mejor uno de los actos en los que todas las juntas se pueden encontrar en un momento determinado, en un mismo día. Vamos, que a ti te gustaría que siguieran haciendo, en este caso, sí. Conjunto, ¿no? Como se hacía antiguamente. Sí, como se hacía. Más que nada lo hacen por lo que he leído yo, ¿vale? Porque yo, ya sabéis que yo me intento informar un poquito de todo, por la masificación de gente. Realmente lo hacen por eso, que quiere decir que cada... Es que el problema está que la que va, por ejemplo, el año 2015, el 16 dice que va otra vez, pero va de particular. Y el 17 dice que va porque le ha gustado el del 16. Y el 18 va porque le pero pica eso, el coño. Eso es ahora, o sea, ¿eh? Llega ya un momento. Antes no era así. Que llega ya un momento. No, es que. No, pero es yo verdad. Es que me indigno porque esa zona llega de ser de una fallera exclusiva. Porque en un principio era para, en este caso, las falleras mayores de ese año y los acompañantes que iban. Bueno, pero ¿vale? Es tan fácil, ah, sí es. Es pero tan fácil como limitar. Solo podían ir cuatro personas por falla. Comisión, ¿eh? Sí. En el año 98. Sí. Ahora no. Si tú lo limitas así, te evitas el problema. Ya, pero es que hay una cosa que no llego a entender, JJ. La gala fallera, ¿vale? La gala fallera que conocemos hoy en día, aparte de que ha perdido muchísimo, que me parece muy bien que haya perdido muchísimo, y hay cosas que han perdido que me parecen totalmente correcto, quitar lo de la barra libre, que me parece totalmente correcto, porque la gente bebía y acababa, no acababa cuatro patas, acababa lo siguiente, ¿vale? A ocho, ¿vale? Yo por ejemplo, te puedo poner ejemplos. Año 2011, tampoco estamos hablando de hace muchísimos años. Yo fui a la gala fallera en el 2011, he ido en el 2012, en el 2013, he ido en el 2016, porque al 15 no fui. Bueno, he ido varios años, pero no he ido como... O sea, el único año que he ido como fallero fue en el 2011. El resto de los años he ido como prensa, ¿vale? Porque los años que me invitan, pues yo voy, y si puedo, pues me dejo caer por ahí. Vale. Yo las veces que he ido, siempre los he visto por los suelos. Pero porque es que encima tienen ahora la mala leche, los falleros, como los falleros, la gente, la organización. No sé de quién será la culpa, que espero que lo miren y lo encuentren. No vivo dentro, no te preocupes, me llevo botellón. Claro. Yo creo que ya hemos llegado a un extremo que creo que es bastante grotesco. Mira, voy a utilizar la palabra grotesco como utilizó el alcalde en las pasadas hogueras de Alicante. En ese momento de que cambia mucho lo que viene siendo la gala fallera que todo el mundo conoce, todo el mundo bonito, tal. Pero llega un momento que no llego a entender el porqué parece más un macro botellón que una gala fallera. Pero Sergio, perdona que te corte. Dime. Y ya no solamente fuera, yo he visto falleras que en el bolsillo del cancán llevan una petaca. No, no, yo también. Sí, lo estoy diciendo. Claro, Susana, lo del botellón. Lo he dicho así por... Escúchame, y ya no en el bolsillo de la enagua. Que en un traje de fallera se ve que hay escondrijos por todos sitios, hijo, debajo del volante del corpiñón, por el flock, por no sé qué, los calcetines, claro, es que de las medias, en el escote, pero tanto falleras como falleros, porque yo he visto sacar petacas de mantas morellanas.
Es que hay que, mejor claro, los trajes de Faller en los años de Faller Amayo se acaban quedando grandes, lo estoy comprobando en mi propia piel. Es verdad. Es verdad, y pues mis compañeras igual. Y te cabe de todo. Correcto, y cabe de todo. O sea, puedes tener ahí un arsenal que nadie se va a enterar. Y la otra es que a día de hoy la fama que tiene la gala fallera es esa. O sea, es beber y totalmente y acabar por los suelos. Yo mira, yo el año pasado fui a la gala fallera, bueno, era mi amiga fallera mayor y fuimos todos, ¿no? Y sí que tengo que decir que yo era decir, vamos a la gala fallera y era de igual, vamos a beber, vamos a pasárnoslo bien, tal, a ver si puedes beber, pero hasta un cierto punto yo el año pasado vi a gente que no se subía encima del escenario con Sandra, pues porque no lo dejaron. Porque no lo dejaron, ¿no? Pero bueno, bueno, hay que decir que, bueno, vamos a saludar, Kike, sigue hablando porque hay gente en Facebook que no hemos podido contestar. A ver, Aida, no colgues, cariño. Se ha conectado Mari Carmen Roca, un besito desde aquí, dicen hola, buenas noches, bueno, Andrés sin apellidos. Ese es familia mía, es mi primo. Bueno, hola, saludo de Paula. Besito, Tete. ¿A ese primo lo conozco? No. Vale. Esperanza Pradas, no te veo, Sergio. Estoy en la cabina. Luego, Vicerroca, me acabo de conectar. ¿De qué va hoy el debate? Manu Aguado, ¿cuándo es la exaltación de la Fallera Mayor de Valencia? Es la exaltación el último viernes de enero y el sábado. Exacto, y sábado el infantil. 26 de enero, si no me equivoco, la infantil. Correcto. Mayor y 27 de enero la infantil. Exactamente. Esperanza para los besotes. Dolores Selva Simarro, besos. Saludos, cariñez. Clara, un besito desde aquí, Clara. Bueno, estábamos hablando antes de lo de que era una piruleta. Eso ya es otra, una pelila que no os enteráis. ¿Vale? Jesús Montesinos, si quitamos la sátira, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? María José Valles, mayordomo, buenas noches. Sergio, ¿qué haces allí a lo lejos? Jesús Montesinos, hay mucha variedad. Mano Aguado, pero esta gente que escribe estos artículos sabe de sátira de las fallas. Ahí está el tema, muy bien, muy bien. Muy bien. Mari Carmen Roca, buenas noches a todos. Mi madre contesta. Ros, jo, estoy buscando el carnet que lo vi el otro día y no lo encuentro. Estaba González Lizondo en junta. Madre mía. Vale. Pues ya sabes, Mari Carmen Roca, 1990. Quieren quitar la esencia de las fallas. Es verdad. Jesús Montesinos, es claro, llegará un momento que no se puede criticar nada. Y ojo, la falla se debe basar en eso: crítica, sátira. Mari Carmen, totalmente de acuerdo. Un abrazo, Fabián. Jesús Montesinos, Aida, pásate por Maestro Gozalvo, cada año es diferente la temática y no hay desnudos, o casi no hay nunca, pero claro, otras fallas pues sí que utilizan esa forma de sátira. Mano Aguado, y la temática gay, ¿qué hacemos? Esa no se critica y también está. Y hay mucha ahora, hay mucha. Ros, 1990 si no recuerdo mal. Esperanza Pradas, a mí me gustan todos juntos. Las fallas es la fiesta de todos y para todos. No entiendo por qué se apartan, aunque vaya la fallera mayor de Valencia. Se ha conectado mi presi, hola Jordi. Jesús Montesinos, yo pienso que la gala fallera debe ser como el brindis de Navidad para las comisiones, sus representantes y para Junta Central Fallera. A Sergio Blanco ha dado un teléfono para que llame. Para que quiera entrar en directo, ahora cuando termine Aida, pues que entre en directo. Mari Carmen, Quique, tú calla, saco fotos del año pasado. No es necesario, Mari Carmen. ¿Por qué? ¿Qué pasó el año pasado? Jesús Montesinos. A ver, pero no íbamos tan mal, solo un poquito. Jesús Montesinos, si los precios no fueran tan altos, igual. Jesús Montes, 26-27, lo de las estas. Uh-huh. Carla, hola, guapa, que te queda menos para la presentación que nada. Ha sonado fatal y te queda menos, ¿sabes? Carla de Freijota. Pero es que ha sonado, te queda menos. O sea, pasa Manu, salen todas y todos borrachos como cepas. Eso no es una gala, eso es The Face en su época. Hostias. Ignacio bestia. Gallego, hola, un abrazo para todos. Ignacio Gallego, os estoy siguiendo en directo. Fabián, hola, Nacho. Un abrazo, chicos. Santi Canales Lerma. Llevan dos. Vale, Jesús Montesinos. Sergio, el teléfono es para que llamen. Jajaja, sí. Sí, sí. Vale, Jesús. Un beso, Raúl. Jesús, en el momento que cuelgue nuestra compañera Aida, que la estás escuchando, que aún está en directo. Podéis seguir comentando. Llamas y das con opinión, que evidentemente para eso está, para que opinéis. Porque hay que decir que el programa este, a mí lo que me gusta es que opinéis. María Elena Jiménez. Hola, ¿qué tal? Yo lo que me vais a dejar. Dime. Yo lo que opino es. Las juntas locales. Sí. Bueno, pertenecen. Pertenecen a la Junta de la Fallera. A Junta de la Fallera, con lo cual me parece ridículo que ni siquiera Junta de la Fallera se plantee eso. Si pertenecen, pertenecen. Si no pertenecen, no pertenecen. Y si no quieren que pertenezcan, pues oye, cada uno haga sus historias en sus pueblos y tal, al margen de Junta. Y punto pelota. Es así de fácil. ¿Qué os pasa a vosotros que estáis riendo? No es de ti, JJ. Es que José Montesinos pone: a la próxima llamo, que estoy haciendo cosas y soy hombre. No sé hacer dos cosas a la vez.
Vale, bueno, Raúl. Raúl ha puesto aquí la parrafada. Hijo, cuñado, has extendido, ¿eh? Yo no entiendo. Si empezamos a cortar cosas, solo nos queda hacer esculturas. Ni hombres ni mujeres, luego políticos. Me parece absurdo que se pierda la esencia de las fallas. Pues sí. Pues cómo se nota lo que estás haciendo. Vamos a ver, pero si es que lo que tendéis, yo creo que lo que tenemos claro es que los políticos, ¿para qué valen? Para nada. Para nada. Entonces, como no valen son para nada, son nadadores. No ¿en para quién nada se tienen que meter? Pues en lo que es fácil. Vamos a hablar de las fallas. Vamos lo a... pillo aquí que tarde, ¿eh? Sí. Vamos a, pues por ejemplo, mira, al hilo de esto. Ahora sí resulta que a las fallas de Sueca y Cuba y de Azorín, pues ya no pueden poner las arcadas completas. Bueno, ahora lo hablamos. Manu, sí que ya salen, ¿eh? Salen ya las juntas. Entonces las juntas locales también puede salir en la ofrenda es en que Valencia. Ya salen, Manu. Lleva saliendo salen, desde el 75 aniversario de junta. Ahora preguntar a mi madre, ¿qué te parece que salgan las casas regionales? Las casas regionales? Me reservo mi opinión. ¿Ves? Es como decirme a mí hace un tiempo patrimonio. Patrimonio. Ahora ya no. Es que antes molaba. Patrimonio. Lo han conseguido, ¿no? No, pero es que decías la palabra patrimonio para el que no lo sepa. Se ponía verde, como el micro. No, yo vi que al principio para buscar patrimonio bien, pero. Las juntas falleras son fallas, ¿no? Las juntas locales son fallas. Sí. Me parece estupendo que salgan en la ofrenda de Valencia. Son fallas. Lo que no me parece estupendo es que salga la Casa de Andalucía, o que salga la Casa de Asturias, o que salga la Casa de Esperanza Pradas, ya sale. Eso es que la ofrenda acaba muy tarde. Es que la ofrenda va. Sí, que rompes porque el ordenador. Las juntas, Francisco Juan, por favor, saludos. Eso es lo que no entiendo. A mí lo que me encanta es cuando alguien de junta me dice que vaya deprisa. Eso sí, es muy divertido. Y muchas veces no tiene en cuenta que hay nenes de 3 años que no saben venir. Lo miro y se lo explico. Pero Paula, ya no nenes, es que no piensan, vale, los nenes, tú llegas un momento, yo he visto desfilar, yo he visto a un padre decir, tú quieres que vaya más rápido, no te preocupes, ha cogido a su niño, se lo ha cogido, pero tienen que pensar en vosotras, nosotros somos planos, sí, nos huelen los pies, sí, nos huelen los pies seguro, más cómodos, más ligeros, pero vosotras lleváis mínimo 3 kilos encima, como y aparte el tacón, y más, ayuda muy bien, y la calle encima, que si no pillas la adoquinada, pilla pero a ver, el volardo. A ver, chicos, no, está claro, es que tenga que hacer una ofrenda y que me estén achuchando desde que entro en la calle San Vicente, chicos, hasta que llego a la Virgen. Juntas locales, ha puesto Jesús Montesino algo referente a las juntas locales. ¿Lo leemos, por favor? Sí, pero ojo, las juntas locales reciben subvención en sus localidades y tienen ofrenda en sus localidades. Creo recordar. Creo no. Alex, a mí también me suena eso. Creo no, tienen sus ofrendas en, sí, su, en su. Evidentemente, tiene sí, sus. Claro. Y dice que está de acuerdo contigo. Es que, por ejemplo, Manises no desfila en Valencia. Paiporta tampoco. Mira, Maricarmen también está de acuerdo con lo que dice. Profesa Valencia. Con lo de las casas regionales. Claro, es que yo no tengo por qué hacer una ofrenda, ir corriendo a la ofrenda y que me correcto, vaya. Y va. Es que detrás vienen las casas regionales. No le subas el micro más. No, no, se lo estoy bajando. No, porque es que te diga. Es que eso... Hoy te has quemado, ¿eh? Pero no, escúchame, es que de siempre. Cosa, es que eso es una cosa que me altera muchísimo por eso. Porque nosotros tenemos que ir corriendo y luego... Que yo no tengo nada en contra de ellos, ojo, o el que me esté escuchando, que no piense que tengo nada en contra ni de andaluces, ni de asturianos, ni de nadie. Yo no tengo en contra nada de nadie. Ni de catalanes. Pero lo que no entiendo es que luego en la Casa de Andalucía pasan pavos. Espera, yo creo que te han leído la cabeza. Jesús Montesinos, las casas regionales deberían pasar, sí. Pero no como si fuera la fallera mayor de ¿claro? Valencia. Es que es verdad. Y Manu Aguado salen en sus pueblos. ¿Qué quieres que te diga? Sí, pero hay que decir que por ejemplo, que están en la Junta de la Fallera, ¿vale? Burjasot, por ejemplo, tiene su ofrenda y luego tiene la ofrenda de Valencia. Chirivella tiene su ofrenda y luego tiene la ofrenda de Valencia. Cuart de Poli tiene su ofrenda y luego sale la ofrenda de Valencia. Mislata tiene su ofrenda y luego sale la ofrenda valenciana. Que realmente, aunque estén en la Junta de la Fallera, yo pienso que lo que deberían de hacer esas fallas que están en la Junta de la Fallera, una, o no haces la del pueblo o no haces la de Valencia. Una de las dos, quitarla. Bueno, pero yo pienso que eso es problema de ellos. La paliza es la de ellos. Sí, pero luego consecuencias, por decirlo de alguna manera, nos lo comemos quienes estamos en Valencia capital. Ah, ahí está el tema. Claro, por ejemplo, voy a poneros un ejemplo. ¿Vosotros tenéis una segunda ofrenda en vuestro barrio? No. ¿Ah? No, pues tampoco la haríamos. Pero deberíais de tener una segunda ofrenda, entonces, ¿no? Sí.
No sé, bueno, yo pongo ejemplos, no, no, luego ya decir, no, opinar lo que queráis opinar. A ver, son las localidades limítrofes a Valencia, el resto, porque por ejemplo, no sé, Paiporta no, viene, no, la hace. No es limítrofe, no viene. Entonces no viene, Manises tampoco. Catarroja, pero no viene porque no le dejan, o sea, no viene porque no le dejan, si le dejaran ya Picaña tenemos, tampoco. A ver, ya, si pero le dejaran que, seguro, entonces tendríamos... Un día más de ofrenda. Tendríamos tres días de ofrenda, que total tampoco pasa nada. Mira, a la gente le encanta la ofrenda. Esperanza Pradas pone: estoy de acuerdo en lo de las casas regionales. Y si no, ¿por qué no salen las primeras? Claro. Que abran las ofrendas. Pues sí, ¿por qué no? Que abran las ofrendas. A ver. Y Managuado, Alcira va por libre y Gandía también. Exactamente. Pero Picaña también va por libre y Paiporta va por libre. Pero, pero otras tantas. Sabéis que está Aida del teléfono aún, ¿no? Puede hablar ella también. Pues di algo, Aida, que estás ahí. ¿Tú qué piensas? Imponte, ¿qué piensas? Gracias. Que me da miedo ahí meterla. No, tú mete. Tú mete todo lo que quieras. Aquí me le encanta que le metan. Hoy solo da miedo Silvia, que está. Se escucha por teléfono de maravilla, mejor que nunca, vamos. está potentona. Pero... Que apostará mano. Es que a mí eso es una cosa que me indigna. Hombre, a mí particularmente sí me gusta que aparezcan las casas regionales. Pues a mí no. Pues a mí no me gusta. Que fuera más rápido ella. Pero escúchame, si tú no las ves. ¿Quién? Pero, bueno, si la televisión, luego si lo ves por la televisión, si las ves el día que no coincide con tu ofrenda. Ya. Y tú me dices, pues, que no, si tú pasas el 18, tú estás el 17 viendo la ofrenda en tu casa. Pero si me toca el 17, pues me parece a mí que no. Bueno, Manu Aguado, digo yo, no sé. Manu Aguado pone: no pueden mear en dos sitios y yo correr en mi ofrenda. Ni limítrofes ni historias. Y Raúl pone: ¿qué más da que tengan dos ofrendas? Cada comisión tiene derecho a hacer los actos que quiera. Si no se ya, trata, Raúl, claro. Si no se trata de es que ellos pueden pasar por la ofrenda. Como si quieren hacer 500. Pero lo que no vemos justo es que a los de Valencia nos hagan ir como ovejas o como ahí corriendo, y de repente llegan a casa regional o las tal y las reciben como si fueran la Santa Católica Iglesia. No. No, ya no es que sea la Santa Católica Iglesia, es que tú tienes que pasar corriendo con un montón de niños que llevas, con un montón de tiempo que llevas haciendo la ofrenda, y tienes que pasar cagando hostias. Y las que vienen de las casas de Andalucía, con la bata de cola, pavoneándose con su traje de andaluza, que es precioso, que es muy bonito, que va limpiando las calles. Cuando haya muchas fallas, muchas comisiones, que les gusta disfrutar de la ofrenda. Claro, mira, si les metes esa conmigo, prisa, no se disfruta. Mira, Jesús nada. Montesinos. ¿Qué nos pone Jesús? Jesús Montesinos. A ver, todos los que hacen fallas deberían de tener derecho a hacer la ofrenda. Pero es complicado que viniesen de todas las localidades, todas las comisiones, además que sería un caos para la ofrenda. Jesús, si ya lo es, pues o sea, porque ya lo es el caos. Sigue, Jesús, es que debemos establecer primero por qué hacemos la ofrenda. ¿Cómo? No he entendido. O sea, los de Valencia, porque hacemos la ofrenda a los de Valencia. Queremos ofrendar a nuestra Virgen. Vale. Entonces, ¿sabes de cajón? Yo es que, a ver, voy a tirarme así un poco piedras en mi tejado. Yo, por ejemplo, yo siempre he dicho y siempre diré y siempre seguiré diciendo, ¿vale? Que realmente nos equivocamos al ofrendar, no deberíamos estar ofrendando a la Virgen. ¿Vale? Porque tendríamos que estar ofrendando a San José. Me acabo de tirar una de piedras ahora mismo en mi tejado que no veas. ¿Vale? Pero es que, si te pones a pensarlo, es así, efectivamente, porque las fallas son para San José, no para la madre de Güeta, que no pinta, en este caso. Venga, va, seguimos, venga. Jesús, bueno, ha puesto... bueno, perdón, Ros. Yo soy partidaria de únicamente pase las fallas de Valencia y sus pedanías. Manu. Que a mi comisión no le invitan en sus fiestas. Leche, mano, está calentito. Jesús, por devoción. Sí, porque vamos a la ofrenda, como diciendo, nosotros pasamos. Sí, por devoción, por mostrarnos la Manu, la fiesta es de San José. ¿Ves? Ros, ¿ves? Pero, ¿sabéis cómo comenzó la ofrenda? Yo sí, dicen, yo por sí. devoción. Y yo a también. Ver, hay mucha gente que va por devoción y otra gente porque se hace una seda estrecha y van, la mayoría de falleras mayores le sienten mal, le sienten bien, van por eso, porque quieren lucir su corpiño nuevo de manga larga y su seda estrecha en la falda, su mantilla de chantilly y su peinador de Julio
Juanma me encanta, Juanma, ¿vale? Me encanta. Entonces, muchas van así, mucha gente no, mucha gente yo Ross, he visto que ha ido con sus colgantes y tal, y ha pasado con verdadero berrinche por la ofrenda. Ross, pero si quieres, gente si que quieres no. Pon la parrafada porque empezó la ofrenda, así que Quique lo lea y. Yo creo que la sé, pero yo ahora, sé, pero quiero que nos y ahora creo que Ross nos lo explique, ¿vale? Todo empezó a raíz de una comisión de allí, del centro. Sí, entonces, la ofrenda sí, guapo, sí. Bueno, la noticia la di yo, o sea que yo sé cómo empezó. A raíz de una comisión de falla. La ofrenda no lleva tantos años como muchos o la mayoría pensamos. Empezó, a ver. Empezó el año antes de esa comisión que tú dices. El año de antes. No, empezó que, el año de la comisión. Que cinco señoritas se vistieron de falleras o de valencianas y le hicieron esa ofrenda a la Virgen dentro. Y al año siguiente fue cuando esa comisión se acogió completamente a la falla esa... San Vicente periodista Fati. Que sí, pero tú. Que no, que me lo están poniendo ahora. Mira, María José. La historia que es como yo digo. María José Valles, mayordomo, a la ofrenda se va por devoción. No. Sí, María José, sí, a la ofrenda mucha gente. Una preguntita que os quiero hacer. ¿Cuántos años lleva el cadafal de la Virgen poniéndose? Una idea. Yo sí que lo sé. Yo lo conozco toda la vida. Claro, tú sí, normal. Normal que tú lo conozcas toda la vida. A mí se me ha olvidado, yo lo sé, pero no me acuerdo. El cadafal, sí, el cadafal. Lo que a día de hoy ponemos de no florecita. La Virgen, no la Virgen, sino el cadafal. Antes se ponía un cadafal en las paredes y ya está. Pero la... ¿cuánto el que se pone de la Virgen, cuántos años se lleva poniendo? ¿Lo sabéis? Pues lo sabes tú. Te dejas este año y algo. Este año hace ¿cuánto? Este año hace 31 años. Claro. Vale, o sea que la gente cuando empieza a decir, claro, nuestra cheperudita que lleva toda la vida ahí, no, se equivocan. Se equivocan, no, se y equivocan. Mucho. Es que tú quieres ser más papista que el Papa. No quiero ser más papista no que el Papa, sí. JJ. No, porque quiero ser ¿qué más papista. ¿Qué más da que tú hagas la ofrenda a una figura de la Virgen que hay en medio de la plaza, a que se la hagas en el cadafal, a que la hagas en el interior? Es que, JJ, cuando tú le preguntas. No tiene nada que ver. Cuando a una fallera mayor, no digo una jovencita, digo una mayor, le preguntas, te lo voy a decir tal cual, le preguntas, ¿qué es lo que más ilusión le hace? Le dice, claro, como lleva toda la vida. Yo cuando me dicen eso, yo siempre me muerdo la lengua. Bueno, pero escúchame, es que una niña de. Mayor. Pero como este hombre tiene la manera de cortar al personal. ¿Has escuchado que ha dicho mayor? Claro, contigo, me voy a enfadar. ¿Me has escuchado? Mayor. Pero como no me has dejado acabar la frase, sí, una niña que para mí puede tener 30 años, ¿vale? No ha conocido otra cosa. Claro, una niña pequeña. Pequeña, pero como realmente lo que está hablando es de devoción, ¿qué más da donde esté a la Virgen? Si a mí me da igual. Pues ya te digo yo que mucha gente no le da igual. A la gente le gusta hacerse la foto con la Virgen, con el cadafal de la Virgen. Bien, pues si a mí no me gusta hacerme la foto. A mí me gusta pasar, pero a mí la foto... Virgen, San José, no San José. El otro día, de hecho, ayer fue muy curioso, en clase, estábamos hablándolo todos y dicen, el lunes es fiesta. Y todos decían, ¿fiesta de qué? Y yo dije, de San Vicente. La fiesta de San Vicente, ¿vale? Y me dijeron, y le dije, el patrón de Valencia. Y me dijeron, no, es el patrón de Valencia. El patrón de Valencia en San José. Bueno, dije, eso lo dice mucha gente. Y dije, no, el patrón de Valencia es San Vicente. Lo que pasa es que San Vicente tiene un día que se hace su ofrenda, se hace su misa, digo, lo que pasa es que en fallas dice, es que San José es el patrón y se hace la fiesta. Digo, no, las fallas es una cosa y la fiesta de San Vicente es otra. Y San José, digo, también te los tengo que decir. Y hablando, pues había una fallera y me dice, es que yo, dice, la Virgen es la Virgen. Digo, pues te equivocas. Digo, el patrón digo, porque se hace la falla fue por San José, no se hace por la Virgen. Lo que pasa, que bueno, se empezó a hacer la ofrenda, que bueno, yo no sé ni me voy a meter ahí porque no sé cuándo se empezó. Pero bueno, se hace la ofrenda. Sí que es verdad que muchas van por devoción a la Virgen, piden sus deseos, piden tal, se les concede. O no. O no se les concede. Y ya está. Pero realmente, el patrón el que deberíamos decir es a San José, que también tiene su día. Correcto. El último día y tal. Bueno. Pero sabemos que muchas, por no decir la mayoría de veces, la Virgen tapa a San José. Por queramos o no, vale. La Virgen a ver, tapa son, a San José. Os ponen. Los santos patrones de Valencia son tres, ¿eh? Bueno, San Vicente el Mártir, San Vicente Ferrer y la Virgen de los Desamparados. Sí, son tres. A ver, os cuento. No San José. A ver, Quique, por favor, lee, que tienes mucho que leer. Demasiado. Te ha puesto ahí, te has emocionado. A ver, Víctor de Lisa conectado, Carmen López también, un besito. Y Ross, le regalaron tantos ramos a la fallera mayor que los llevó a la Virgen. No, Sergio, tienes razón. San José es el patrón de la fiesta. Bueno, sí, eso lo sabemos todos.
Antes hacía ofrenda a una imagen y dentro. Antes hacía ofrenda a una imagen y dentro. Manu, el 70% de las falleros, falleros lo ha puesto en arroba, falleros y falleras, sí, claro, falleros, falleros. Solo se visten en la ofrenda Cadafal o Mareta King Kong. ¿Cómo? Manu, fíjate que no lo he entendido. Jesús Montesinos, ofrenda, perdón, Manu, mejor sin Mareta. Explícate, Manu. Pues Víctor, sí, Delis, ¿dónde ponemos las flores? Víctor Delis, hay tanta tela que cortar respecto a ofrenda y devoción. Y en mi pueblo, Benetuse, la tarde del 19, mi falla saca San José. Vamos vestidos de fallero y le hacemos una ofrenda. Yo, ¿tiene que ser? Os voy a leer una cosa para aclarar lo del patrón San José, ¿vale? Vale, pero espérate que termine de leer los mensajes. Espera. Antes se ponía una escalera por la que subías una pasarela donde entregabas el ramo en la fachada de la Virgen y bajabas pero por el otro de eso lado. Hace muchos años. Muchos. Porque yo tengo 50 años y no lo conozco. No. Yo eso no lo he visto. Mano Aguado, los tapices eran mucho más bonitos. Jesús Montesinos, a ver cuántas comisiones ofrendan a San María José Gómez. Sorroche San José es el patrón de la fiesta. San Vicente de Valencia y la Virgen es la Virgen. Pues explícame quién es San María José Gómez Sorro. No, que San María José Gómez es que se han etiquetado una persona. ¡Ah! Corte, sí, se les ha colado ahí. Para aclararlo os lo he leído, ¿vale? Antes he dicho que eran, aplaude. Corti. Antes os he dicho que eran los patrones de Valencia, ¿no? Uh-huh. San José es el patrono de la Comunidad Valenciana. Ya, perdón, Jesús, perdón. Es que me pone que no. La he liado. Mucho. Que se ha colado. No. Perdona, Quique. Te pone. Vale, JJ, continúa. Bueno, San José es el patrono de la Comunidad Valenciana. Uh-huh. San José fue el padre putativo de Jesucristo. Putativo. Putativo. Uh-huh. Es Dios el padre. Patrón de los artesanos. Por esto la comunidad lo adopta como su santo patrón, pero porque es el patrón de los artesanos. Uh-huh. Vale. Carpinteros. Así que esa es la aclaración y esa es la realidad. A mí el San Vicente es el patrón de Valencia, uh-huh, ciudad, San José de la comunidad, a raíz de ser patrón de los artesanos. Vale. Ros. ¿Y ahí dónde sale la Virgen? Ros. No, es uno de los santos patrones de Valencia. ¿Te has escuchado, te has escuchado lo que te acabo de decir? ¿Te has dado cuenta de lo que te acabo de decir, Aida? ¿Dónde sale la Virgen? Es ninguna, no, parte. No sale por ninguna parte. Es que os lo he dicho. Vamos a ver. Los santos. Es que no escucháis. Los santos patrones de Valencia son San Vicente Ferrer, San Vicente Mártir y la Virgen de los Amparados. A partir de ahí. Ya, pero es que cada uno por esa regla, ¿no? Por esa regla de tres también deberían hacerle la ofrenda a los otros, a los amacentes. A los salesianos y a Santa María Goretti, a quien tú quieras. Es que no, hacer pero, a quien tú quieras. No, no, lo estoy diciendo como que no entiendo por qué entonces a unas sí y otros no, no sé. Claro. Bueno, Ros, sigue Ros. Yo tengo 58 y soy fallera desde que nací. Llevaré fotos al próximo día. Vale. Mamá, ¿daría el tiempo que no te vestirías para las ofrendas? Eso lo has escrito tú. Marian, hola guapa. No, que haya dicho la guapa, sino le digo yo guapa a ella. Ah, vale. Jesús Montesinos, no, Jesús Montesinos, San José no es patrón de algo, porque hay... No es patrón de... Y ahora os doy una cosa, ¿el debate de qué era? No sé, pero nos hemos ido a la ofrenda. Sí, nos hemos desviado, pero... Nos hemos ido a la mujer, la figura de la mujer, sí, en el monumento, o sea, fallero. Empezaba siendo una cosa y nos hemos acabado yendo a otra. Porque hay 38 chuminos en la falla, básicamente. Nos hemos sacado la ofrenda, ¿por qué? Bueno, mira, pues yo lo voy a resumir mejor. La ofrenda para las casas de indumentaria es un chollo, porque muchas hacen el trajecito para salir en la ofrenda, si no, no salen. Eso es verdad. Si la ofrenda no van por lucirse, las indumentarias se van en picado. Pero los orfebres, los artesanos, los peluqueros, doy fe, los maquillados, todos, o sea, todos nos es verdad, picado. Jesús, tienes razón, estábamos hablando de las casas regionales. Es verdad, sí. Muchas gracias, vale, Jesús. Vale, gracias. Manu Agudo te ha contestado, Quique, a lo que quería decir tú antes. Ah, voy. Quique. Manu, a ver, es ay no, perdón. Quique, Mareta King Kong es el nombre vulgar que se el que se le conoce al cadafal vulgarmente. Pero vulgar. Manera King Kong. La madre que no, va. No lo he oído en pues mi vida, que sí. Mareta King Kong. Vale, gracias, Manu. Pues no tenía ni idea tampoco. A ver, es patrón de los carpinteros. Y por eso. Mareta King Kong. Mareta King Kong. A ver, es patrón de los carpinteros. Y por eso es patrón de las fallas, no de Valencia. Pues eso lo acabo de decir. Estábamos hablando de Esperanza. En Picassent. Hay una cárcel. Estamos hablando en Picassent se hace ofrenda el 7 de septiembre a la Quinta Vallivana. Oye, a la Virgen Vallivana. A la Virgen Vallivana. A la Virgen Vallivana, que es la patrona. Y en fallas a San José.
Pues me parece estupendo. Mira, cada uno que Quique, se vista Quique, a la quinta llevada, ¿no? Cada uno que se vista cuando quiera. Que vaya a la ofrenda por devoción, por sentimiento, por lucir las sedas, por hacer la fotos, seda ancha, lo que quiera. Pero que cada uno haga lo que quiera y que lo disfrute. Y a ver, eso rey, mismo, y con amor, como se suele decir. Y le pide decir eso. Tú quieres un cinto aderezo de Artantic, tu tela de Vives y Marí, tu corpillo de manga larga nuevo, y los chicos quieren lucir el sombrero, se lo quitan como yo hago, Sergio se viste de pirata, y más cosas. Que yo no me he visto de pirata, de cabrito. No sé, qué broma. Que lo hagan, lo importante es que siga la fiesta. La Virgen, San José, no, pero que sí. Sergio no se viste de pirata. De piratón. Se viste de capitán. Bueno, tenemos otro debate. Sí, mi capitán. Okay, ¿te has cansado este debate? Tenemos el pues, sí, sí, porque es un tema que... Es un tema que cada uno tiene una opinión. Y cada uno va a ir a... Mira, es un tema que volverá este año a las fallas, el 17 y el 18, volverá a ver... aglomeración. La ofrenda, aglomeración. Volverá a haber retraso y volverá a dolernos los pies. La suerte que tenemos que ya no está ese retraso que se tenía antes de 3 y 4 horas. ¿Eh? Es que antiguamente se acababa a las 3 de la mañana. ¿Será por donde tú pasas? Pues yo por San Vicente contigo, vamos. Damos una vuelta. Yo mira las fallas. Las, cada año cogemos las fallas de Estefanía en 2015. En la. Yo media hora de retraso, ¿eh? Media, no tuve más. Desde 16, cuando giras Hacienda. ¿Vale? En San Agustín, cuando giras Hacienda, no te miento. Ya no está Hacienda ahí. Pero sí. Bueno, pues yo la conozco como Hacienda, igual que conozco el Cabafal. Coño. ¿Y cuándo estuvimos? Media hora, tres cuartos parados. Cayó menos la del pulpo. Ya, como a mí. Se paró de llover y empezó la ofrenda. Digo, ole, nuestro snack. A mí me dio tiempo a ponerle el moño a uno que se le caía. Bueno, con un showman. Se vino bien. Con un showman. Pero es cierto que no es lo de antes, eran horas y horas que antes te lo traduzco, Aida, que no se te ha oído bien, te traduzco que antes que... se tiraron muchas horas de parón. Nosotros en el 2007 llegamos a estar una hora y media, dos y tres, y mira, a mí lo que me parece vergonzoso, amén, y me parece vergonzoso, es verdad, amén, otra vez, que desde la Plaza España a la Plaza San Agustín no corten el tráfico. Claro, que deberían de cortarlo. Vergonzoso. Sí, sí. Deberían de cortarlo. Que tengamos que ir los falleros por la acera porque se meten. Bueno, de hecho, los autobuses no llegan ni siquiera a Plaza España. No, porque no pueden. Un poquito más delante de Correos. Vale, se ponen en el AVE, donde nosotros paramos el año pasado. Sí, ahí. En el AVE. Bueno, pues desde que bajas en el autobús del AVE. Sí, así sé dónde. Si te vas en autobús. Te recuerdo que me pongo yo también. Y si te vas andando. Peor. Ya lo he visto. Y al final dices, bueno, me parece patético que ese tramo no esté cortado. Cuando te cortan por una gilipollez, amén, la calle San Vicente. Sí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, le damos un saludo a Mara Gijón. Un saludo desde aquí, un abrazo. ¿Qué manía con Gijón? Gijón. Gijón. Se lee Gijón. Gijón. Eso se dice en los fastidios. Y a Cristian Sánchez. De la falla de Panto, de Benetton. Sí, sí. Yo estoy un poco con Silvia. Yo sé que es verdad que hay veces que vas con el autobús y hay veces que, en este caso, por ahí pasan el 27, el 64 y el 10 y el 9. Y los taxis, y las motos, y los coches. Y hay veces que hay que decirle a las chiquillas: subiros encima de la acera porque veo que vais con mitad falda a la ofrenda. Y es verdad, y no solo cortar lo de San Agustín para adelante. Y miento, en San Agustín. De Plaza España a San Agustín. No, y por delante de Hacienda tampoco lo cortan. Que el año tampoco que nos atropellaron a un fallero, ese año no corta y casi me atropellan a mí también. Bueno, pues Jesús Montesinos, ¿en qué debate estamos? Tiene razón. Sergio, otro bueno, claro, seguimos. Jesús. Vamos a tirar encima de la mesa también. Digo noticia y sigue. Noticias, mira, y seguimos. Sí, fijaros. Jesús Montesinos dice: ¿en qué debate estamos? Y Esperanza le contesta: ja, ja, ja. Jesús Montesinos es un pupurre. Está muy ameno. Vale. Un beso, Giorgio. Sé que trabajo el 23, 24, 25. Vale, bueno, solo también a Lorena de la falla, no me acuerdo. García Lorca, mi Lorenita. Como dije yo, la fallera. Besote guapa. La fallera mayor experimentada. Que ya ha sido todo. Ah, vale, y le vamos. Ya, pero no es esto que parece. Y le vamos a dar un besito a la fallera mayor infantil de nuestra falla, que está mala, está malita en la cama, ¿eh? Un beso guapa. A ponerse buena. Esperanza nada, dice Giorgio. ¡Giorgio! Esperanza. Vale. Continuamos con más noticias. La falla maestro Gonzalo. ¿Habéis visto cómo me han cambiado el tono? Me pongo serio. Yo, Lorena.
Lorena nos saluda. Nos saluda, nos manda tres manos. Vale, la falla maestro Gozalvo, Conde Altea, presentación de sus máximos representantes de la comisión. Muy el bien. Pasado sábado 13 de enero del 2018, en la arquería del Pi, tuvo lugar la presentación de la fallera mayor de nuestra comisión, Carla Sancho Carbonero, la fallera infantil, un besito, enhorabuena, y Ana Bañón Carrillo, la fallera mayor, un besito, enhorabuena. Y de nuestro presidente infantil, Rubén Tejero Arnao, enhorabuena y pásatelo muy bien. Al acto acudieron muchos directivos de Junta Central Fallero. Cabe recordar que vicepresidente primero del organismo fallero, si os digo lo que he leído, mejor no lo digo. Javier Tejero, no lo imaginamos. Es el padre del presidente infantil de la comisión, o sea que estará súper orgulloso. Ya cubrirá la presentación y a la cena posterior el presidente de Junta Central Fallera, sí, Fuset, y regidor de Cultura Festival Ayuntamiento, Pérez, don Pérez Fuset. No le cabrá todo en la tarjeta. Y también el secretario general de Junta Central Fallera. No, Estrellés. Vale, bueno, tengo que... ahora digo y sigues, ¿vale? Venga, va. El día 20 de enero, a las 10 y media de la noche, la falla Carteros, ven a pasar un rato divertido a la falla Carteros. Pero dilo con ese tonillo. Con el monologuista Maxi Rangel, cubata y espectáculo, 10 euros. Ángel. No te digo yo, que yo la G y la J no las llevo bien. Ángel, cubata y espectáculo, 10 euros. O si lo prefieres, cena y espectáculo. Vamos, que vengáis a la falla. Directamente. No, yo tengo que decir que he visto al monologuista. ¿Quién es? Maxi. Ángel Rangel. Maxi Rangel. Madre mía. Y la verdad que es muy bueno. Silvia, léelo tú. Es muy bueno. Sí. A ver, yo lo leo. Ven a pasar un rato divertido a la falla Carteros con el monologuista Maxi Rangel. Cubata y espectáculo, 10 euros. Qué bien lees. Sí, sí. Hombre, sí, es que yo la clase esa no me la perdí. Y que parece que sí. No, Mark es Mark. O sea, es que está hermoso. Hola. Pero puede ser primo tuyo. Mark, tienes una hermana, es fallera mayor. Pues si te interesa. No, por Dios, ¿no? De cuál de Poble. Univers Faller, buenas noches, compis, besitos. Bueno, ¿cuál era el siguiente? El siguiente debate, por favor. Vale, el siguiente debate. Uy, ¿qué pasa con la voz? Te has quedado sin voz de repente. Por aquí dicen, ¿se pueden decir ya tacos? Sí, claro, ya. Raúl Pedrero, Maxi Rangel, el puto amo. Es verdad, totalmente. Lorena nos manda hola a todos. Dice, hola a todos. Cara sonriente y corazón. Bueno, pues voy a seguir con el siguiente debate. El siguiente debate es viene siendo a lo de que hay 8 comisiones que van a recibir subvenciones para insonorizar sus casales falleros. ¡Removirla! ¿Que no vale qué? 8 comisiones falleras que van a recibir subvenciones para insonorizar sus casales falleros. Que van, no. 6.250 euros. Esa es la... Sí, sí, 6.250. Yo te digo lo que... Cuba Literato Zorín, Sueca Literato Zorín, ¿Cuál más? Jerusalén, Barraca Travesía y Iglesia del Rosario. Amén. Pero claro, con la condición... Luis Oleas, Mariano... Con la condición de que no pongan parca en... ¿Carpa? ¿Van a matar a alguien? ¿Van a matar a alguien con la parca? Carpa en la calle durante 3 años. La gran pregunta es, ¿van a respetar eso las comisiones? La condición para que les den ese dinero es que se comprometan que en 3 años no se ponga una parca en la parca. Calle. Vale, entonces, pero... Cuba y Tantocerín, pues tiene un local grande, Sueca también, mejor, Convento también. Convento tienes 2, no tiene 1, tienes 2. Las otras fallas lo desconozco, pero imagino que también lo tendrán. Pues mira, Plaza de San Bult inaugura Casal en breve, me han dicho. Luis Oleag, Mario Nar Granada, no, tiene Casal. Casal es una cosa, porque tú sabes que en fallas van 10 o 12 veces que los Sí, ya lo sé. Y Barraca Travesía y Iglesia del Rosario, yo he ido a su casal y no sé dónde van a meter la gente, te soy sincero. A ver, es que ahora cuando les den esa subvención para sonorizar, imagino que firmarán algo para saber que no van a poner esas carpas. Bueno, la pregunta es, en Junta de la Fallera, bueno, en el dinero que da el ayuntamiento, ese dinero no está estipulado. ¿De dónde van a sacar la pasta? Que una pregunta, perdona que corte. Dime. ¿Y por qué solamente a 8 comisiones falleras? Porque lo han pedido esas 8 comisiones falleras. Vale, ¿Me puedes pedir la tuya también, cariño? Vale. No, tienen que pedir la tuya. Lo han pedido más. Vale. Lo han pedido más, pero solo se lo han concedido vale, a esas. Vale, de a las... Jesús Montesinos pone las comisiones, tendrán que cumplirlo, si no, no se les concederán permisos.
Ah, pues genial. O sea, que o recómenlo o que se olviden de plantar hasta fuera. O sea, sé que es un sí o sí. O sea, van obligados. Que se olviden de plantar monumentos. Sí, pero que pues esos, esas comisiones que se lo han concedido tienen locales grandes. Ya. O sea, es que ahí está. Que tiene local ahí local es lo que yo me he preguntado siempre. O sea, vamos a ver. Si en, poner carpa. Si te, es que nunca ha tenido. Si una falla tiene un local, encima. Es verdad, no tenía. Tienen insonorización muy buena. ¿Por qué narices ponen carpas? Claro. O sea, que en el casal no cabe. Nosotros no cabemos. Nosotros tampoco, ¿eh? Pero tú pones una carpa. Claro, nosotros ponemos una carpa que, porque no cabemos. Es que la condición es absurda. Porque tú la condición, la insonorización es para no molestar al vecindario, entiendo. Correcto. Básicamente. Entonces, ¿cómo cojones me vas a prohibir que yo ponga una carpa en la calle para darme un dinero? Es que es del género tonto. Pero claro, no me extraña, o sea, lo del tonto y ayuntamiento va unido de la mano. Sí, suelen ir. Entonces, cogidos. ¿Qué vamos a hacer? Un besito, Clara. Es que, un besito al ayuntamiento ¿es también. Así? ¿Es así? Sí, no, no. Yo no digo que a lo mejor a todos les dé 7.000 euros. Pero coño, a ver, pues oye, 3.000 y la falla por el resto. Pero si realmente la insonorización es para no tener molestias con los vecinos. No que para aparte, que no pueda que aparte, poner una carpa en la calle. Aparte, una insonorización vale 3 veces más. O sea, es que insonorizar un casal vale una pasta. O sea, que bueno, que en un par de añitos el que no tenga insonorizado el casal pasará de categoría B a categoría puede ser. Es la, sí, a, es la de que B a. Pero esto es como cuando daban subvenciones para arreglar los ascensores. Pero durante 2 años suban andando, porque claro, pega. Nada tiene que ver. Jesús os está hablando. Vale, Jesús pone, ¿cómo ha sonado esto? Jesús os está hablando. Porque no cabe en el casal. Y sigue Jesús, porque el objetivo final es eliminar las carpas de las calles. Tiempo al tiempo. Uy, que no me da tiempo. Va escribiendo. Escribe más rápido que yo leo. Raúl. Cada vez hay más trabas y dificultades para colocarlas. A ver, sí que es verdad que hay veces que las carpas obstaculizan mucho. Pero vamos a ver, si no ponemos carpa, ¿qué hacemos la cena? ¿En la calle? Y Raúl dice, aparte de todo, no creo que compense si te quedas sin carpa en Fallas. No compensa nada, porque llega un momento, vale, nosotros tampoco, ahora mismo no cabríamos en la falla. Todos los fallos para Quique, la pero cena. Si tú sabes que en la falla, en una noche de verbena, ha sacado la mitad de lo que te da el ayuntamiento. O más. Para la insonorización. O más. Qué ridículo. Claro. Porque en vuestro caso, por ejemplo, yo he estado una noche, fui una noche a veros el año pasado, que Quique iba muy contento. ¿Lo decir todo? Es que ibas muy contento. Me iba después de peinarme a 15. Por eso me lo merecía. Vale. Y estaba petado, ¿eh? Estaba petado. Que había orquesta, ¿no? Orquesta, sí, sí. Estaba petado. ¿Había empezado? Yo no había empezado. No, estaba en descanso. Entonces, o sea, por eso. Imaginaos, me parece ridículo, o sea, realmente el dar subvenciones, pero queriéndome cortar otras cosas. No. Tú, si lo tienes, dalas. ¿Qué? Y ya está. Ya, a ver, yo soy presidente de mi falla y a mí me. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Yo pido la subvención y a mí el ayuntamiento me pone en este. Yo hablaría con mi jefe y le diría, a ver, ¿vosotros creéis que nos compensa el no poner durante 3 años seguidos carpa por una insonorización cuando en una noche de verbena pagamos la verbena y da para hacer mitad insonorización y con la otra verbena da para hacerla y pagar la verbena? ¿Qué quieres que te diga? ¿Estás leyendo? Sí, Jesús tiene. Jesús, ¿sabéis que han cambiado las reglas del juego? Sí, un poquito. Antes, para que se pudiese poner carpa, había que dejar un carril de 3,5 metros de ancho para vehículos de emergencia mínimo. Ahora son 5. Jorge Paricio Solaz. Antiguamente no había carpas y se hacía o dentro del casal o en la calle, ¿no? Ellos saben que no compensa, Jesús. Sí, se hacía dentro o fuera del casal, pero antes no llovía. Ibas tranquilamente por la calle y no te lanzaban un borracho. No, y no llovía. O no llovía, y no te lanzaban un borracho. Oye, aunque lloviera, pero no te lanzaban un borracho. Y más importante, por la aún calle y no sabes si te van a lanzar un borracho, una botella de ginebra en la cabeza o te van a estar quemando la falla. Pero más importante aún es que el barrio por entonces participaba más todavía con las fallas. A ver, tenemos más comentarios. Vale, chicos. Esperanza Pradas. Pero yo pienso que los vecinos se quejan todo el año. Entonces, si sonoran para fiestas, cenas, etc., es una cosa. Pero en fallas es imposible no poner carpas. En muchísimas comisiones. Total, son 4 días fuertes. Jesús, antiguamente una comisión no eran 200, 300, hasta 1000
Antiguamente, una comisión no había falleros de 200, 300 y hasta 1000 falleros, como este paso a la comisión. O libreta. Sí, ¿vale? Libreta ahí, pues, 900. ¿Qué hacen? ¿Se meten en el casal y se sientan uno encima? Pues mira, Olivereta no pone carpa. Olivereta lo que hace es cenar por turnos, que es una cosa que no llego a entender, ¿vale? Porque hasta en el pasillo de emergencia, y me negaré a haber dicho lo que acabo de decir, cenan. Pues hasta la salida de emergencia cenan. Yo no sería fallero así. Mira, yo creo que tampoco. ¿Sabes lo que pasa? Que al final a los vecinos les molesta hasta que se respiren fallas. Sí, vale, y yo ahora voy a decir una cosa. Yo vivo enfrente de una discoteca. Maravillosa, por cierto, vamos, perfecto. Vamos a tomarnos unos cubatas. Perfecto. Vivo enfrente de una discoteca. Yo los fines de semana, con ironía, tío, en mi casa me duermo a las 7 de la mañana. Pero, cuando la discoteca cierra. Pero porque baila mucho, ¿vale? Pero baila. No porque oiga el ruido de la discoteca. Es porque oigo el ruido de la gente que está fuera haciendo el botellón. Maravilloso. Con lo cual tengo muchos problemas porque la discoteca de enfrente de mi casa ha llegado a abrir martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. E incluso algún domingo festivo. Y algún domingo festivo. Que yo lo he visto. Como este domingo, ¿vale? Seguramente. Entonces, yo, alguno de los vecinos, de hecho, en mi falla, ya ha habido a varios vecinos que yo les he invitado a que se vengan a mi casa un fin de semana. Y no fallas, ojo. No en fallas. Le he dicho, tú quieres oír ruido, vente a mi casa un fin de semana, vas a oír ruido. Normal. Vale. Entonces, a ver, protestan de todo. Si aparcas, porque aparcas. Sí, si no aparcas, porque no aparcas. Exacto. Yo en mi casa he llegado a las 2 de la mañana y me he tenido que ir a la otra parte del barrio. A tu falla, aparcar. Aparcar. Porque en mi casa no he podido aparcar. Venga, seguimos con los comentarios. Jesús Montesino dice, es sí. Entiendo que será, es así. Pero si te toca el turno de las 12, ¿qué haces? Pues la pregunta. Jesús, sigue Jesús. Ahí estoy. Los vecinos cada año son más intolerantes porque las autoridades les han llevado a ese extremo. A ese extremo en las fallas, pero no con las discotecas. Jesús. Mari Carmen Roca. El problema es que ahora protestan por todo y no colaboran nada con nada el vecindario. Que pues digamos, es que están al tanto de ver cuando haces algún acto para poder protestar. Sí, aunque verdad, tengas el casal insonorizado y comprobado de que luego no se oye nada. Yo en las demás fallas no lo sé, pero en mi falla, desde el día 14 hasta el día 19, tienes que llevar los permisos en la boca. Porque viene 33 veces el coche de policía. Sí, sí, sí. Pero es que llega, la policía llega, ya hay veces, que ella dice, mira, es que ya me da esta vergüenza venir. A nosotros los han llamado y no han venido. Porque saben que tenemos los permisos. Sí, sí, lo saben. Vino un policía y dijo, me voy a apuntar a vuestra falla. Dice, porque estoy más en vuestra falla que en la mía. Y ya nos conoce. Y hay veces que le hemos dicho, ¿te quieres tomar algo? Y ha dicho, no, porque estoy de servicio. Sí, dice, no me apunto porque yo soy de otra falla. Dice, porque es que paso más tiempo en vuestra falla que en la mía. Ahora Vicen Roca. Va por turno las hermanas. Se quejan ya por todo. Nosotros los tenemos insonorizado y se han quejado a las 4 de la tarde. Es cierto, a nosotros se nos han quejado solo por el teclete, por el sonido del dado en el cubilete. Sí. Escucha, y tenemos los cristales blindados. Que es un banco. Ah, pues. Dice, sí, con las fallas que somos muy buenos si no hacemos una protesta, huelga o lo que quieras. Dicen, a todas horas y sin estar haciendo nada. O sea, nosotros nos han estado molestando porque es lo que decimos, o sea, tú dentro de la falla le puedes decir a los niños, cállate. Pero tú fuera de la falla, ese chiquillo está en el parque, en este caso mi casa es esto, pasa la carretera y está un parque, tú en el parque no le puedes decir a un niño, cállate y no levantes la voz. A nosotros nos ha pasado de hacer una noche de karaoke hasta las tantas mil, por no decirte hasta el día siguiente, y nadie se ha enterado porque nadie ha llamado a la policía y nadie ha dado el toque de atención ni nada. La semana siguiente, la cena de un acto oficial, y a la 1 de la noche, 12, 1 de la noche, tener ya la policía en la puerta. Porque se han quejado de ruido de las sillas. Tío, si la semana pasada estábamos de karaoke hasta las tantas mil, ¿cómo es posible que esta semana, con un acto que estamos recogiendo las sillas cuando hemos acabado de cenar, te hayas enterado? Mira, Paula, nosotros hubo van a tocar las narices. Hubo un año que estábamos en la plaza y no sé si estaban JJ y Silvia, no sé si estaban, pero ya estaba en la puerta de la barraca. Y había una chica que estaba pasando con un carrito, por lo típico, con bebidas, con ollas, con, o sea, por lo que llevas de casal a la carpa casal, ¿no? Pues pasó un coche con todas sus narices, abrió la valla con el monumento medio plantado, pasó de fila, tiró la valla y se fue. Y la chica soltó el carro para adelante y ella se quedó detrás y no se la llevaba por delante. Como es que los falleros son malos.
Vale, ¿y vosotros no sois malos de casi lleváis una persona por delante? Uno y más, por ahí habrá de uno. Una y más, ¿vosotros? O intentar tirar el monumento en cualquier caso, etc. Nosotros hace dos años en San Juan. Comentarios. En San Juan montamos una hoguerita, que de hecho la hice yo, la hoguerita. Qué mona, seguro se llama monísima. Y llamaron a... Cartón, oye, pues sí, porque era una crítica al barrio. Estaba muy chula la hoguerita. Lo que me acaba, ¿vale?, de llegar, que tengo que dar las gracias ahora mismo, la voy a dar. Y llamaron a la policía a las 12 de la mañana porque dice que íbamos a quemar una falla. Madre mía. Y entonces vino la policía y la policía todo era buscar la falla. Y todo era buscar la falla. Hasta que al final se acercó un policía y nos preguntó que dónde estaba la falla. Se acercaba riéndose, ¿sabes? Se acercaba riéndose, pero ya después de nosotros estar viendo lo menos media hora el coche de policía iba para adelante, para atrás, salía, subía al coche ya buscando la falla. Y nos dijeron, dice, mira, es que hemos tenido una llamada, dice, que vais a quemar una falla y que no tenéis permiso de para quemarla. Y el presidente le dijo, dice, mira, la falla es esa. O sea, que la policía que no pasaba de la mesa. Dice, y el permiso es este. Y el policía le dijo, dice, mira, da igual. Pero no te miento, iba que se le oía las carcajadas al policía como diciendo, a ver, claro, ¿cómo se puede ser así de inútil? Fíjate que hemos llegado a no tirar una traca por no molestar. Teniendo el permiso. Pues sin tirarla a los vecinos. Protestar, venir la policía, digo, mira, no hemos tirado la traca, teniendo permiso, digo, por no molestar. Y el policía dice, pues tirarla, tío. Digo, sí, os van a, nos van a llamar igual. Tirarla, tenéis los permisos, tirarlo. Ya está, no hay problema, si van a venir igual. Mira, volvemos, Jesús Montesinos. Un niño llora y grita en la calle y no ve que una vecina llame a la policía, pero que multen al papá del niño, entonces. Para que multen al papá del niño, entonces. Roca, venir la policía y decir, por esto nos llaman. Si no hay gente en la falla, cinco personas. Jesús Montesinos, además, cuando es fallas es un tiempo de excepción y no conozco ninguna fiesta de ninguna localidad que clausuren locales o los multen dentro de la semana de fallas. Los vecinos es que al final no quieren hablar o las autoridades dicen que no quieren hablar. Dicen, tirarles a los niños huevos, agua, colillas, eso sí está permitido a los vecinos. Jesús, recordemos que los permisos los concede el Ayuntamiento de Valencia. Ignacio, os estoy llamando y estoy comunicando. Es que todavía está ida. Vale, una cosa rápida. Resulta que me acaban de mandar el vocero del Mercado Central, pero es de Antonio Verdugo. No es el artista, creo que es el artista que han tenido la movida con él. Sí. Entonces no es, pero bueno, yo le doy de todas formas a quien me lo ha mandado. Muchísimas gracias. Había aquí de sección A, se llamaba Entre Pillastres Bad Joke. Estaba muy chula, bueno, parecía que iba como de una reina de corazones. Bufones, tal, y cartas, tal, pero es de Antonio Verdugo. Vale. Que no es el boceto, no sé si será la misma falla. Vale. Bueno, pues Aida, cariño, te tenemos que colgar para que entre una llamada. Muy bien. Bueno, ¿vale? Nos vemos la semana que viene. Okay. Venga, guapa. Compañera, un besazo. Síguenos por las redes sociales. Chao. Ahí venga, estoy ahora. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, vamos a colgar para que entre la llamada que quiera. Ahora sí, ahora tenemos las líneas abiertas. Ya sabéis, 96-064-79-54. Ya tenéis las líneas abiertas. 96-064-79-54. En riguroso directo dentro de la llamadita. Continuamos, bingo. Un besito, bueno, Anta. Bueno, lo que estábamos comentando, que se me ha ido ya de la cabeza hace rato. O sea, el tema de los casales, las carpas. Yo, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, mi falla Mercado Castilla, el que no la conozca. Ese no vale. ¿Por qué no vale? No, ese ejemplo no vale. No, yo te voy a poner el ejemplo. Yo también tengo problemas con vecinos. Allí, si no tenéis vecinos. Espera, vamos a entrar la llamada. ¿Así? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Ignacio. ¿Qué tal, Sergio? Estás en directo, compañero. Vale. Bueno, cuéntanos, danos tu opinión. Hola. Hola, muy bien. ¿Y tú? Pues bien, aquí estamos. Os estoy oyendo, digamos, en directo a través de Facebook. Y bueno, la verdad es que os estoy oyendo sobre el tema de motivo de cartas. Uh-huh. Y bueno, yo la verdad que hay a veces que he visitado casales de fuera de mi contornada, y la verdad es que hay casales que son muy pequeños y a lo mejor
en esos casales, pues lógicamente son mucha gente lo que están apuntados. Entonces, claro, lógicamente cuando se necesita una carpa, pues lógicamente pues tienes que pedir una carpa para la calle. Aunque a lo mejor durante el año, pues lógicamente pues va poca gente a esos casales, que son pequeños. Quiero decir, que a lo mejor van a la semana fallera, uh-huh, y durante el año pues lógicamente no aparecen por las comisiones, por cuestiones de trabajo, uh-huh, por cuestiones familiares o por cualquier motivo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí que de verdad que ya digo, yo he visitado casales sobre el exterior y alrededor de fuera de mi cotornada, uh-huh, y ya te digo, hay casales que son muy pequeños y lógicamente necesitan sacar una carpa a la calle, ¿sabes? Sí. Entonces pues claro, cuando un casal es pequeño y lógicamente te vienen o tienes censados una cantidad de falleros, vamos a suponer unos 200 o 300 falleros, pues lógicamente tú necesitas la semana fallera sacar una carpa, sí o sí. A lo mejor de esos 300 falleros durante el año, ¿y si son 500 no te aparecen durante en el casal, pues a las reuniones o cosas así, ¿sabes? ¿Sabes? Ya digo, pues sí. yo no, por ejemplo, yo no tengo esa pega, ¿sabes? Sí, no, pero ¿sois pocos o qué? No, que tienen dos casales. Ah, vale, claro. Muy bien. No, nosotros es que tenemos dos casales. Nosotros no, es que no, pues, yo ya digo que nosotros esa pega no lo tenemos. Pero yo ya digo, he visitado casales de, digamos, del exterior, o sea, fuera de mi cortonada, ¿sabes? O sea, y ya digo, hay casales que la verdad que son muy pequeños y a lo mejor hay mucha gente censada en esos casales, pero claro, lógicamente pues esos casales tienen que sacar una carpa al exterior porque para la semana fallera. Y durante el año, pues claro, a lo mejor esa gente que están censados, que son 300 personas, vamos a suponer, estoy diciendo un ejemplo, ¿vale? Porque cada casal, sí, claro, como sabemos, hay cantidades distintas censadas, ¿vale? Pues a lo mejor pues de esos 300 no te vienen durante el año al casal. Ya, y a ver, Ignacio, en eso te... Le han dado un ataque, entonces porque... En eso tienes razón. Tú tienes la suerte de que tienes dos casales. Ojalá nosotros tuviésemos dos casales. Porque somos 200 y pico, casi 300. Y ponemos carpa. Y encima tenemos el casal de donde ponemos la falla, pues como si hiciésemos media ofrenda. Entonces, y aún así tenemos muchos problemas. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está aquí que descojonado. ¿De que han puesto un comentario? Noticia, lo siento. Y bueno, y sí, tienes razón. Durante todo el año baja menos gente, pero cuando llega fallas, pues hay gente que dices, ¿y es desfallero? Esa pregunta me la hago yo mucho. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces igual de que el casal sea grande, que es pequeño, siempre se queda pequeño. Yo creo que esa pregunta también se la hacen ahora cada vez que me ven a mí. luego lanzaré una pullita que tengo también ganas de lanzar. Ya sabéis que yo pues lanzo pullitas y hoy toca una. Bueno, a ver, Jesús, Ignacio, un momentito, Nacho, vamos a ver que tiene que leer Quique un comentario de Jesús. No. Por favor, Quique, el último leer comentario de Jesús, por favor, que está ansioso porque es que lo lea. Sí, Jesús, sí, no, Jesús dice yo. Que no sabe hacer dos cosas a la vez, Quique, pero Jesús, ¿el qué? El comentario de Jesús. No, sí, que dice que no sabe hacer dos cosas a la vez, pero ah, no. Yo no sé qué están haciendo y aparte está escribiendo. Pues por eso nos podría haber llamado para un tampoco de comentar. Bueno, va, dejemos acabar el Ignacio. Además, cuando las fallas es un tiempo de excepción, eso no lo he leído.
Eso está, eso no lo has leído. A ver, sí que lo ha leído. A ver, chicos, vamos a ser educados porque tenemos a Ignacio al teléfono y que vamos a dejarlo terminar y hablaremos con otra llamada. Compañero, porque además estás en otros medios de comunicación y tal colaborando, que yo lo sé. Los puedes, vamos, que si quieres comentarlo, lo puedes comentar, no te preocupes. Bueno, ¿cómo se presenta entonces, en este caso, en tu comisión, si en este caso os dijeran que tienes que sonorizar el casal? ¿Cómo se presentaría entonces el tema? ¿Cómo se presentaría el tema de que os dijeran que el año que viene, por ejemplo, tienen que insonorizar en este caso la falla Zapadores? Pues bueno, pues lógicamente, claro, si se obliga a insonorizar, pues claro, lógicamente tendríamos que insonorizar para no tener ningún problema con ningún vecino, lógicamente. Sí. ¿Sabes? Pues claro, si te llega a casa del ayuntamiento y todo eso, claro. Yo pregunto, todo, pues, todos son suposiciones, que conste que son suposiciones. Yo digo, imagínate que te quedan. Ya te digo, y es una opinión por parte mía también. O sea, que es una cosa que, ya te digo, que es una opinión lo que estoy lanzando también. Sí, hombre, pues si llegara, yo creo que, vamos, por parte del ayuntamiento, si llegara una carta que el casal tiene que ser insonorizado y todo eso, pues yo, vamos. Habrá que llegar a una decisión de o tomar una decisión de insonorizar por si ha habido protestas de los vecinos y todo eso, ¿sabes? O sea, que es una cosa que, vamos, cuando ya te habla el ayuntamiento, ya es una cosa seria que te la tienes que tomar. No, yo pregunto porque para mí es una curiosidad. Ya sabes que yo en mi caso tengo suerte, y estábamos comentando antes que entrara tu llamada, que tengo la suerte de que en mi caso el casal es grande, pero yo sigo teniendo problemas con los vecinos, y fíjate que los vecinos yo los tengo a dos calles. Como no se quejen los de la bolera. Fíjate, no sé, Mari Carmen Broca. No, yo tengo en la calle de atrás tengo yo problemas con los vecinos. Mari Carmen de la calle Broca de atrás, te dice, ¿con qué vecinos, Sergio, si estáis solos? Pues con los que tenemos justamente detrás del mercado, y no va de broma, no va de broma. Tenemos problemas con los que tenemos detrás. Imagínate, si nosotros que justamente somos una falla, que aparte de que no se nos oye, tenemos problemas con los vecinos de atrás, no quiero saber el que tenga problemas con los vecinos que tiene encima, o sea, con el tema de la desinhibición en este caso, o sea, es que no llego a entender. Mira, nosotros teníamos una vecina que nos hacía fotos. No jorobes. Sí. Qué divertido. Yo una cosa, porque también eso pasa también en muchos casales, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor, pues, lógicamente, pues, voy a dar un ejemplo, ¿vale? O sea, esto es un ejemplo que pongo, pues, lógicamente, pues, a lo mejor, claro, hay un casal, tienes tú un casal, tienes ahí un casal, y lógicamente, pues, tú imagínate, pues, que tienes a un grupo de gente, pues que lógicamente que no es fallera, ¿vale? Uh-huh. Entonces los tienes pues delante de tu casal o en la esquina, claro, enseguida pues los vecinos es lo que pasa, o sea, echan la culpa a los falleros, y claro, lógicamente los falleros que estamos ahí al pie del cañón con nuestras tradiciones falleras y luchando y trabajando por y para el mundo de las fallas, pues lógicamente, pues que a lo mejor algún vecino te se queje de que no, es que son los falleros que el otro día en la esquina estaba y se... No, perdona, nosotros ese día estaba el casal cerrado y en la esquina no había nadie que no fuera... Mira, Ignacio, a nosotros nos llegó una denuncia de la policía que a las 5 de la mañana estaban tirando borrachos en la barraca, y la barraca a las 4 se chapa la pared. A ver cómo te lo matas. Por eso digo que en este caso hay vecinos que echan la culpa a los casales sin motivo ninguno, o sea, sin motivo, porque es gente de fuera de la calle, o sea, ¿sabes? Entonces, claro, lógicamente, pues eso, pues aunque no creas, pues a los casales falleros, pues también duele y fastidia que te vengan vecinos echándote la culpa de que no estabais el otro día hablando y tal, y no puede ser, y no sé cuándo, cuando pues, prácticamente el casal está cerrado
y prácticamente no teníamos, no haces, no estás en esos momentos haciendo ningún acto fallero en acto en vivo y en directo, como el que te dice. Pues nada, Nacho, un placer, compañero, por entrar en directo. Nada, y nada. Bueno, cualquier cosita ya sabes dónde está. La verdad tengo que acercarme un día por ahí a la emisora. Cuando ya quieras. Ya lo comenté, y bueno, y más teniendo pues lógicamente a una fallera mayor que es falla vecina, que es Paula, que es de Montolivete, la verdad. Sí. Hola, Nacho. Paula, si hoy no habíamos hablado de ti, seguimos hablando, ¿eh? Sí, no, pero un poquito más. Que la verdad ya digo, Sergio, que algún día me gustaría ir para acercarme, pues para dar opinión y tal, pero claro, hay a veces que por motivos de trabajo sí, es difícil. Pero bueno, que eso ya sabéis que algún día pues te dejas caer por aquí, no te preocupes. Me pasaré por la emisora, por el estudio. Para colaborar con todos vosotros, que para mí la verdad tengo que decir que conocer gente así como vosotros de medio de comunicación, la verdad es que para mí pues es conocer a más gente todavía, y más cuando estamos hablando del mundo fallero. Uh-huh. y más por el bien de las fallas, lógicamente. Pues nada, compañero, dicho, nos vemos muy prontito y a ver si coincidimos por algún acto, ¿vale? Vale, un saludo muy fuerte para todos vosotros. Muy y bien. Bueno, y que no caméis y que continuéis luchando y haciendo estos maravillosos programas tal y como lo merecéis. Perfecto, un saludo. Nacho, un besote. Un abrazo. Bueno, pues teníamos más comentarios, Quique, y sigue leyendo, hijo de mi vida. Bueno. Te quedas enganchado. Mari Martínez. ¿Qué te pasa? Bueno. Nada. A ver, Quique. ¿Qué? Respira hondo. Venga, ya. ¿Quieres un caramelo? La convivencia es siempre difícil y siempre hay gente que se aburre. Y en vez de dejar vivir, se lo hace que fastidia. Tienes razón, Mari. Montes en no seguir con Ignacio. Eso ya hace rato. Ya hace rato, ya. Mari Martínez, ¿podríamos pedir subvención para los... Yo veo. Los que vivimos en zonas como Cánovas para poder insonorizar la casa de todo el año. Jesús, nosotros en nuestro casa lo hemos planteado y lo primero fue posponerlo para el ejercicio que viene, pedir un presupuesto para saber si nos vale o no la pena. Ya te digo yo que no, ¿eh? Esa subvención, y ver si solo es para 3 años o luego lo van a prorrogando a más. Hombre, Jesús, por tamaño no nos convendría, pero como se ha comentado, estudiaremos el tema de hacer turnos niños, turnos mayores, y ver qué nos conviene más. Jonathan Castillo, hola. Una cosa digo. Esto. Ok, vale. Perfecto todo. Muy guay. Bueno, vamos a. Jesús Montesino. ¿Queréis decir alguna cosa más por cerrar el asunto ya? Que ya va siendo hora que cerremos el casal, como digo yo. ¿Cómo ha sonado esto? Hay un comentario más de Jesús. Ah, venga, pues lee, por favor. Además, cuando. No lo veo. Además, cuando en fallas es un tiempo de estellar. Este sale 3 veces, ¿no? Aquí ya. Pues, a vosotras nos sale en directo, a mí me están saliendo conforme entra. Sí, porque Quique está metido en Jorge Paricio Solaz. Uno, para la subvención de monumentos hay que ponerse en la libre fiestas patrocinadas. ¿Eh? Ah, vale. Uno, para la subvención de monumentos hay que poner en el libre fiestas patrocinadas por el ayuntamiento. Cierto. Bueno, ahora yo quiero decir una cosa. Lo ponemos. Jesús Montesinos, si no sabes hacer 2 cosas a la vez, solo estás escribiendo. Con lo cual... Si no lo decías, reventabas, ¿eh? Nos podías haber llamado. Sí, que total no pasaba. Segundo, espera, claro. Segundo, Jorge ha vuelto a escribir. Segunda. ¿Qué talón? Ay, perdón. Estaba... Jorge, ahora va el 2. Muy bien. Para subvención, para insonorización, no poner carpas, ¿qué será lo próximo? Pues eso. No poner luces, luego no poner monumento y quemar una caja. A ver si se vuelve a los orígenes. Sí, ¿verdad? Me sobra el mueble bar, me sobra los armarios de IKEA que se me caen. Pero es que ahora lo que sobra no lo queman, lo venden. Sí, eso es verdad, en el cash converters. Claro. Es fácil, mira, cuando se me estropea el traje de fallero, lo tiro, lo quememos uno nuevo.
Pues y Jesús, no estoy haciendo, no, estoy haciendo un trabajo mientras escucho. Paro y escribo. Es que, Jesús, te queremos. Es que hay que pagar. Te queremos, Jesús Montesinos. Es que lo quería hacer el otro día, se me pasó. Es que hay que pagar la cabalgata de las reinas magas y esas cosas. Ah, vale, vale. ¿Qué tal ha salido? ¿Qué tal ha salido? ¿Lo habéis visto en el periódico? ¿Visteis que les llovió de todo? Pues deprimente, salió deprimente. O sea. Bueno, hay que decir que hablando de esa cabalgata que ya haremos un debate mucho más. Un desglose mucho. Sí, porque más los debates porque hemos hecho debate de todo menos del tema que sí, hemos lo que quería hacer yo en un principio, ya lo dejaremos puesto para otro bueno, día. Bueno, pero igual se lo han pasado, está bien. Sí, no, ya me han dicho que sí, ¿eh? Me han escrito privados y todo, que lo sepáis, me han escrito privados. Es que los niños pequeños ya están acojonados. Deberían. Porque ya no saben. Estas horas deberían de estar ya del quinto sueño como poco. Si son las hermanas, si son reyes, reinas, son las hermanas, son las mujeres de los reyes magos. No, las reinas magas, estas famosas, directamente. Jesús. Pues. Venga. Sergio, sabe que yo le doy el tema fotos y tengo que trabajarlas un poco y llevo un atasco enorme. Y lo sé. Venga, lo sé, compañero. Te perdonamos, venga. ¿Que lleva qué? Bueno, que está el tema salía con el tema de las fotos, que yo lo conozco, Por cierto, vamos a dar otra noticia fallera que ocurrió el pasado viernes, vale. Que fue esta. Espérate. ¡A Pauli! O sea, no tenías bastante con liármela a las 12 de la noche ni nada, ¿no? ¡Cumpleaños feliz! No pasa nada. A JJ también le tocó. A ti también te tocó, JJ. Escucha, aquí en la familia, aquí se felicita a la hora que nace cada uno. ¿Sí? El que nace a las 3 menos cuarto de la mañana se joroba. Yo felicita. Nací a las 6 de la mañana. Mi hora era las 6 menos cuarto de la tarde, no de la mañana. Fue de la tarde. Hace 4 días. Lo más divertido es que nadie se acuerda de mi cumpleaños. Yo sí, perdona, yo sí. Sí, tú eres de los pocos. Sí, que me acuerdo de pero mucho. Pero mayormente. Vamos a ver, el tema del meritaje ahora es importante. No lo he pillado. ¿No? No, yo tampoco. Sí, luego lo contamos. Sí, pero en privado. El tema del meritaje es importante ahora. ¿Qué meritaje? Hay que hacer méritos. Ahora empiezan todos los felicidades. Pero yo soy una persona que tengo tanto la fecha como el año oculto porque acabé un poco hasta las narices de ciertas personas y porque realmente me daba igual ya, o sea, dije el que se acuerde bien y el que no. Yo tengo que decir que me acordé por una pues cosa también. Que sabemos pero Sergio es bonito Paulo que yo. Se acuerden. ¿Eh? Que es bonito que se acuerden. Sí, ahí está la gracia. A ver quién es el que se acuerda. Porque la mayoría, el otro día me decían: no, si yo creía que era el domingo. Yo creía que era en febrero. Yo creía que fue la semana pasada. No pasa nada, Paula. Mira, me da igual. Quique nació el 24 de julio y yo el 26. A mí me felicitan el 24. Digo, no, que nací el 26, que el 24 de julio. A mí me felicitan el 22. ¿Por qué? Sorpresa. Ahí me hace mucho. Ahí me hizo un chaval el año pasado tu cumpleaños. Yo me acordé. Que me hizo mucha gracia tu cumpleaños. Porque el año fue 12. Por una cosa que sabemos, Sergio, tú y yo. Sí. Es al revés. El aniversario especial que hicimos. ¿Tu cumpleaños especial del año pasado? Pero yo lo vengo a decir que como no lo publico ni lo voy pregonando, tiene delito que ahora aquí delante de los que nos estén viendo se entere a lo mejor o se acuerde que igual a lo mejor en mi casa están diciendo adiós, es verdad y no la he felicitado. ¿Tiene delito? ¿Puesto la de los payasos? No, pero es que si no ya era demasiado payaso. Ha sido muy bonito, muy bien. Si no era demasiado payasos. Ay. Bueno, después de este momento, cumpleaños feliz. Cariganet. Dime, ¿qué? También. Cariganet, el cantante. Hola, saludos, falleros y falleras. Os estoy viendo y el debate interesante. Un besito, guapa. Pues nada, pues beso. Pues eso. Hoy ha sido un poco debate popurri. Sí. Popurri. Bueno, escuchadme. Quiero decir una cosa. ¿Te escuchamos? Uy. ¡Uy, qué bonito! Para que en el día de eso sí que es de los payasos. Hoy ya no voy a decir nada, ya me enfado. Y con motivo, JJ. ¿Dónde estás? ¡Hola! JJ, el micro está ahí. No, pues el micro se acaba por hoy. ¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha enfadado ahora? Pues que iba a hablar y lo has cortado. Como es la tercera o la cuarta vez que me lo hace hoy, pues ya. Correcto. Hoy he cortado mucho. Sí. Bueno. Marisa, ¿se conecta ahora que nos vamos? Ahora que nos vamos. Guapa. Bueno, que como ahora ya nos vamos. No pasa nada. ¿El qué? Habla. No, si yo, habla. Que hable. Que hable. Que hable. Pero cállate, que si no, no se enfadará y no se le escuchará. Me tienes que. No, no, no. En serio. No, a ver, es comentar el tema de iluminación. Uh-huh. Parece ser que. Van a tener que empezar más tarde. Sí, bueno, pero aparte de eso, no les dejan hacer las arcadas completas. No. ¿Los arcos? No, nada. Por un tema de bomberos, ambulancias. Seguridad. Tienen que dejar calles de salida, como en el ayuntamiento. Aquí les han quitado los mercaditos de sitio, sí, no se los han cambiado. Los mercaditos también. Con lo cual esto abre un abanico importante a que... La semana pues, que viene tenemos debate. De luces. Debate, pero probablemente a la hora de los premios... No, pues no será los mismos. Cuba sueca, o sea, no, Cuba sueca. Será a lo mejor Malvarrosa. Malvarrosa, Cuba Puerto Rico. A ver, que haya más diversidad de premios. Pues tampoco me parece mal que haya más diversidad. Es que debería haber más diversidad. Me da rabia porque no vamos a poder ver esos espectaculares. Pero de todas maneras, lo que tampoco es inconcebible que en la calle sueca hayan dejado un puñetero carril que el autobús pasa. Vamos, que del principio de la calle sueca al final de la calle sueca le cuesta 10 minutos llegar. Y hay 80 números. Es que el tema es que es verdad. Pasar. Eso es verdad. Entonces las aceras son más grandes que la calzada. Es que es imposible. Es verdad. Y ahora cuando las fallas, tienen que quitar todos los bolardos porque si no pueden plantar la falla, los bolardos fuera. Y todas las farolas también. Farolas, ¿no? Bolardos, farolas, todo fuera. O sea, es que no tiene sentido. Sino que pongan el centro de la falla y ya está. Sí, que es verdad. Bueno, y lo de los mercaditos, no me parece mal que lo quiten, ¿eh? No, los han quitado, los han cambiado de sitios. Pues es que al final lo que no puedes acercarte a ver la calle. Jesús Montesinos, a nosotros no nos han concedido ningún permiso hasta que cambiemos ubicación de monumentos, carpa, zona de fuegos. O sea, madre mía. ¿Qué falla es? ¿Qué falla eres? No me acuerdo ahora. Es cuando toda la vida se han puesto en el mismo lugar. Jesús, manifiéstate de qué falla eres. Bueno, pues mientras se manifiesta Jesús, vamos a ir despidiendo el programa, si os parece. ¿Os parece? Sí, pues sí. Parece. Ahora tengo yo la curiosidad de que falláis. Ah, te lo dirá. Sí, no lo dirá. Ah, te lo dirá, supongo. 5 minutos, parece. Tiene 5 minutos para decírtelo. Y si no, seguro que la semana que viene está enganchado a nosotros también. Sí, yo creo que ya se ha hecho a nosotros también. Fíjate, sí. Entra aquí en el debate. Bueno, lo hace con nosotros el debate. Sí, realmente lo ha hecho con nosotros el debate. Hablo del Reino de Valencia, San Valero. Ah, vale, ya sé. Ya sé que falla. Pues sí, la verdad es que es raro, o sea, que justamente. Toda la vida realmente no. Por tocar las narices. Realmente no. Yo creo, ¿no, Jesús? Porque por otra cosa tampoco estáis en una ubicación muy. Bueno, ¿no? Nosotros el año pasado pudimos cambiar de ubicación la falla y tampoco nos dejaron, ¿eh? Sí, pero ahora digo yo, si yo el año que viene, que por supuesto me van a tocar ahora 70, 80 millones de euros, que lo sepáis. Y entonces a mí el año que viene, pues me va a dar por decirle, pues mira, le voy a dar 1 millón de euros a la falla. Y ya está. Para meterlo en el monumento. Pero quiero meter una falla de sección especial, 600.000 euros. ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? A ver, en la plaza nuestra puedes poner. Sí, seguramente me mandará ahí donde el circo Price ese que ponen ahí, el circo Alaska, a lo mejor. No. En nuestra plaza te cabe. A ver, sí, pero ahí están con el rollo. No la puedes poner porque el autobús pasa por ahí. Coño, pues que desvíen el autobús. Y ya tampoco está. Pasa nada. Totalmente, pasa calle por San Vicente. Sí, pero mira. Es que desvíen. Sí, pero mira, es lo que hay en Ruzafa este año. ¿El qué? Jesús Magro. Claro. Es como la plaza del ayuntamiento. Al final, el monumento municipal lo van a meter dentro donde plantan las maquetas. Por cierto, muy bonito, ¿eh?, el monumento. Hay que decir que ya hemos podido ver unas imágenes sobre el monumento y no me desagrada, por lo menos por ahora. Bueno, tú has visto. Sí, lo que hemos visto todos, ¿eh? Lo que hemos es visto la plaza todos. De Lamba. Y eso que el presidente junto a Central Fallera es de una falla de Ruzafa. Bueno, pero es que es fallero desde hace 3 o 4 años. Maricarmen, te imagino que irá por nosotros, que pone en la plaza Holanda. Ahí es donde vive ella. Que va, yo creo que la plaza nuestra es más grande.
Bueno, Mari Carmen. Bueno. La Plaza Holanda. Sí, la noche más grande, Mari Buenas Carmen. Buenas noches. No. Ya está. Buenas noches, Mari Carmen. Ah, que se ha ido el ordenador. No, que se me ha ido el ordenador y se pues me ha ido la luz. Se lo he dicho. Bueno, porque es que es algo tan guapo. Porque me que nada, que posiblemente no plantemos la falla. Que lo de los 70 millones es mentira, que... Ya me tocaron, ya me tocaron. Que dice que podéis plantar la falla especial. Oye, pero os vais a reír, pero esta semana, hoy he quedado, bueno, hoy he estado con un cliente. Eso no se lo he dicho a Silvia. Eso suena poco. He quedado con un cliente y nos ha parado un señor mayor que está ahí cascando, que el hombre, mi cliente lo conocía, y cuando el hombre se lleva dice, este hombre, dice, le han tocado tres veces el gordo de la Navidad. ¿Qué casualidad? ¿Qué te parece? Digo, tres veces la ha tocado, dice, tres veces en tres años diferentes. Tiene que blanquear dinero de alguna manera y es la manera más fácil. Ay, se me ha escapado. Se me ha escapado. Se me ha escapado. Es que hay gente que utilizaba eso para blanquear, pero bueno. Yo no me he enterado. Son las 11, faltan 2 minutos. Que como siempre, un placer. Sí, porque siguen siendo buenas tardes, porque no hemos cenado. Exactamente, exactamente. Correcto. Muy bien, JJ. Ole. No, es que lo he dicho bien claro, Yo también opino como tú. Mira, yo le voy a contestar un momentito solo a Mari Carmen. Vale. Es que puedes plantar la falla de especial. Si la falla de carteros plancha una falla de especial, a mí me da algo. Hay alguna falla de la agrupación que se muere de susto, Mari Carmen. Bueno, y entonces si la plantamos de especial, Mari Carmen se pasa la falla. Claro. Pues está más cerca de la nuestra que de la suya. Mari Carmen, buenas noches. Jesús Montesinos, adiós chicos, adiós Jesús. Adiós. Lo dicho, vamos a despedir a los compañeros. JJ, un placer como siempre, como cada martes. Volvemos el martes que viene. Y a ver qué se nos ocurre la semana que viene, ¿eh? Uy, pues fíjate. Pero ya hoy nos ha dado mucho las carpas, ¿eh? No digo más. Yo tenía un debate. Tengo que hablar de saltaciones de agua. Se contesta Mari Carmen, tienes razón. La semana que viene haremos quinielas de espolines. Venga, va. La semana que viene hablaremos de luces, primero. Hay que prepararse ya para la semana siguiente. JJ, prepárate luces, que la semana que viene vamos a hablar de luces. Ahora es cuando ves en el directo que empieza a bajar gente, Tú, yo no sé si los podré conseguir, no creo, porque mi hermano es fallero de Suecalita de Ozolín y su mujer es fallera de Cubalita de Ozolín. Pues nada. Yo de qué cosas. Mis hijos de Cuba, Puerto Rico. Me río. Y el de carteros. Me río de lo que le voy a decir. Ilumínate para la semana que viene. Ilumínate una noche más. Lo que queda, si los tengo repartidos. ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. Un placer y hasta la semana que viene. Y Paula, hasta luego. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Confusión. No acierta con la numeración. X y palotes a montón. Por eso cuando alguien le pregunta, él nos contesta, está sin razón. Las 30 menos cuarto. 40. Momento de cantar un poquito, ¿verdad? Señor, en esta serie de programas tú sabes que hemos estrenado ya dos canciones. ¡Dos! Como me pica la nariz, el guasón. El guasón. Ahora vamos a recordar una de aquellas... de antaño. De aquellas viejas canciones y la próxima semana estrenamos otra canción. ¡Uy, qué bien! Así que lo vamos a pasar muy bien todo. Vamos a cantar. ¿Queréis cantar el auto nuevo? ¡Sí! ¡Estupendo, maestro! ¡El auto nuevo! ¡Vamos a ver! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. Tengo un auto feo, pero no me importa, porque llevo a torta. Y ahora nos agachamos todos, todos agachaditos, porque vamos a pasar por un túnel. Por el túnel pasarás, la bocina tocarás.